Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la prueba virtual. Hoy lo hemos adelantado un día más. Y lo estamos haciendo por Discord, pero bueno, os voy a la presentación. Bueno, ya estamos en directo. Vamos a dar la presentación al programa. Voy a dar paso a los invitados de hoy, pero quiero decir que hoy no estamos en la radio, hoy solo por Twitch. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis como la radio. Muy buena, ¿qué tal estáis? Nada, muy buena. Segundo programilla por aquí. Bueno, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a dar paso a la primera. Lanzamiento de 2022, ya que estamos, o sea, de junio de 2022, ya que estamos a 1 de junio, y Carlos nos ha hecho aquí una listita muy buena, y quiero que me diga, antes que nada, el juego que más espera de junio. ¿Cuál es el juego que más has estado esperando hasta este mes? Lo he repetido todos los días. Yo creo que cada vez que he ido lo he repetido. Mario Striker, 10 de junio, sí o sí, que además me he comprado unas cositas, ya que estoy, no es promo, pero ya os haré un review, que son como los típicos mando Pro con Scud para PlayStation. Así que ya os contaré qué tal va, pero tiene que salir ya el día 10 de junio Mario Striker. ¿Los demás los estabais esperando o qué? Sí, muchísimo. Hombre, yo la verdad es que más que por jugarlo, pues yo, aunque tengo la Switch, la tengo básicamente para los Pokémon, no le dedico a otro juego. Sí es verdad que por la curiosidad, porque además hace ya muchos años del primero que sacaron en GameCube. Bueno, los demás, José, lo estabas esperando. A ver, sí, más que para jugarlo, por verlo, porque no creo que me lo compre, porque tampoco soy un gran fan de Mario, pero sí. ¿Jugaste al primero? No. Pues no. La verdad es que quien haya jugado a Mario Faker anterior, lo está pegando con muchas ganas y lleva muchos años sin él, así que por aquí tenemos muchas ganas. Bueno, Carlos, te voy a dar paso porque tenemos un primer juego y es el Diablo Immortal, que parece que sale el 2 de junio, ¿no? Que no tiene que decir este juego. Diablo Immortal sale mañana para PC en fase beta y sale en Android. Por algún motivo en Android han dado paso ya han abierto los servidores, así que en Android y en iOS creo, en los dos. Han abierto ya los servidores, así que si queréis probarlo, Diablo Immortal de Blizzard, totalmente gratis, free to play, pero yo imagino que no me da tiempo a probarlo, yo imagino que tendrá pase de temporada y todo lo que siempre trae hoy en día ya todos los juegos. Sí, puedes jugar con tus amigos. Además, cuando vas a entrar, te dice la cantidad de amigos que hay en cada servidor, porque se divide en servidor por regiones. En España creo que solo tenemos dos. Ahora mismo lo que estaba mirando, el ping es bastante alto, 256 de ping. Eso ahora mismo es una auténtica locura. Pero yo creo que habrán abierto un poco los servidores antes para ir viendo la afluencia que tiene de gente y habrá que darle un cuartelillo hasta mañana, a ver cómo va la cosa. No, yo he visto más o menos cómo es Diablo, pero ni me va ni me viene, la verdad. O sea, no soy gran fan de la saga. No, solo lo he visto y no. Pues bueno, yo sí tengo ganas de probarlo, de al menos echarle un vistazo, porque es verdad que no soy fan de la saga, digamos, sobre todo de los juegos antiguos. Pero bueno, la verdad es que ahora con este, con el que tienen que sacar también remasterizado y tal, pues tengo ganas de echarle un vistazo a ver qué tal. Este año más o menos dará noticia quizá probablemente el Diablo 4 también, ¿eh? Claro. Seguro. Exactamente. Pues vamos con otro juego que sale también mañana, sale el mismo día 2 de junio, que es el Card Shark. Creo que tenéis notada sobre ese juego, Carlos. A mí es un juego que me parece bastante curioso. Yo me lo voy a comprar, pero el otro día me entró la duda
y hay una demo, es decir, está para PC y está para Nintendo Switch. Y podéis descargar una demo totalmente gratis. No es el típico juego de cartas, es como... te cuenta la historia, lo tengo puesto por aquí, además lo pongo del Conde de Saint Germain. Y básicamente tienes que robar a la gente, engañar a la gente. Es un juego de contar cartas, tiene bastante muy buena pinta y te va contando una historia a lo largo que vas engañando un poco a la gente en bares y en demás sitios, jugando y viendo, contando las cartas, los palos, un poco jugando con el thrillerismo ahí raro. Pero por supuesto es de Devolver Digital. Es que todo lo que está haciendo Devolver últimamente es puro oro. €20 va a salir. Que ahora mismo creo que antes del día de salida está 16 y algo. Pero aún así tiene demo. Un inciso en un momento, Chicón, porque gente que nos está viendo me comentan que no se te oye a ti en el directo. Y lo he puesto un momentillo por aquí, creo que no. Mira a ver si te tienes puesto por la misma pista que recoge el sonido de nosotros. Vale, ya está. Que eso puede ser. Ya se me escucha. Lo siento. Bueno. Pues vamos con el tercer lanzamiento de junio, que ya hemos hablado, es el Mario Striker. Y os voy a leer, ya que hemos hablado de él, os voy a decir el día que sale, que es el día 10. Tenemos uno de los juegos más esperados del año. Mario Striker Battle League Football, que es el nombre completo. Es un juego que de deporte y fútbol a cargo de Nintendo, o sea, para Switch, va a salir solo para Nintendo Switch, que vendrá al canal de Sephiroth el mismo día de salida. Así que está atento a su canal porque ahí me lo has contado. Veremos el vídeo. Bueno, nos tiene puesto por aquí que es un juego de 5 contra 5 similar al fútbol, en el que el ataque es la clave. Marca goles haciendo remates y pases al resto de compañeros de equipo y tampoco dudes en recurrir a entradas, objetos y tiros especiales devastadores. Un poco Mario Kart, ¿no? Con los objetos. Sí, totalmente. Es que además hay caparazones, hay plátanos, hay estrellas, creo también. Es decir, es un Mario Striker antiguo, pero que le han metido varias cositas innovadoras, como por ejemplo que un compañero te pueda empujar. Si tú estás detrás de un compañero tuyo de tu equipo, lo puedes empujar a otro para alcanzar a alguien que se te haya ido. Tiene una dinámica nueva que son bastante interesantes, ¿eh? Échale el guante a cualquier orbe que veas en el terreno de juego y cárgalo mientras los rivales estén distraídos para ejecutar un hipertrayazo, un tiro especial con el que podrás marcar dos tantos a la vez. Eso lo vi en un tráiler y parece que está muy chulo, ¿no? La manera de conseguirlo con los objetos, como el trayazo este que había en el FIFA Street. No me acuerdo cómo se llamaba, pero parecido, ¿no? Hacía un montón de regate, ¿no? Sí, hacía un montón de regate, se te cargaba la barra y hacía un trayazo. Sí. Pues lo mismo. No sé, lo veo interesante. ¿Sabe? ¿Os acordáis cómo se llamaba el tiro ese de FIFA 3? Que era muy famoso. No lo recuerdo, pero bueno, era un... Era de eso, que tenías que ir haciendo regate, pues lo mismo será en el Mario Striker, pero con los objetos. Y vamos con el cuarto juego, que sale el mismo día que Mario Striker, The Quarry. ¿Qué nos cuentas de él? Pues The Quarry tiene también muy buena pinta, es decir, es que yo creo que este mes todo lo que sale, bueno, realmente el año está siendo, para mí está siendo muy bueno de lanzamiento, está teniendo un ritmo bastante bueno y está siendo bastante bueno. Pero The Quarry es que a mí me gusta mucho porque es una aventura narrativa, es decir, es como de un teardown, como todos los juegos esto de dar, ¿cómo se llama? De Anthology, que son tres, son realmente 8 juegos, pero han salido 4 y luego más adelante van a salir 4. Básicamente tienes que ir respondiendo en base a lo que tú vayas creyendo, es decir,
Por ejemplo, viene un enemigo y tú tienes que responderle ciertas cosas y automáticamente la propia narrativa del juego te va guiando en base a la respuesta que tú ya la hayas dando. No es un juego de acción, es un juego simplemente, es una película que de hecho tiene un modo director en el que tú puedes directamente, yo creo que es la primera vez que meten esto en un juego de esta característica, que tú le das a un ajuste y eliges modo director, o que y es que todos mueran, que todos vivan, o aleatorio. Y tú ahora te sientas y no tienes ni que tocar el mando, directamente te pones a ver la película y ocurre lo que tú has ajustado, digamos, en los ajustes. No sé todavía cómo va 100%, pero incluso tiene 186 finales. Es decir, vas a manejar a 9 personajes y 186 finales. No me quiero ni imaginar los logros, que yo siempre soy un flipado de buscarlo. Va a tener que ser una locura eso. O sea, es como la típica serie que ponen en Netflix interactiva, ¿no? Como por ejemplo el de Minecraft, ¿no? Sí, el de Minecraft Story, creo. No sé, sí, Minecraft Story o algo así. Y hace poco también salió una serie de un gato tipo Tom y Jerry, que tenías que salvar al gato, o sea, tenías que ganar y peleaba contra un perro o algo de eso. Y se trataba de eso. Tú elegías el camino y depende de lo que elegías, pues te pasaba la historia de una manera o de otra. Me interesan estos juegos. O sea, No lo conozco, curioso. No sé qué. De todos modos, el que no sepa identificar cómo es la jugabilidad, el Until Dawn que ha comentado antes Carlos, está gratis para PlayStation. Se puede descargar desde la Store gratuito. Y es eso, es el juego de toma de decisiones, película interactiva. Y lo que la novedad de este juego es que lo saca la misma compañía, pero en colaboración con 2K. Efectivamente, no lo he dicho, sí señor. Pues es Supermassive con 2K. Sacan el juego en la colaboración. Y bueno, es eso. Cualquier personaje puede ser la estrella o morir antes del amanecer. Lo dicho, que habrá 186 finales distintos que se verán afectados por las decisiones más importantes de cualquier otro detalle a lo largo de la aventura. Yo la verdad es que no sé, no conozco muchos juegos así, tipo Become Human y eso, que elige las cosas, pero efectivamente tipo Become Human, igual, claro, pero eso, que veas una película dentro de un videojuego en base a tus decisiones, me parece un buen estilo de juego que no se implementa mucho. No, que además llega un momento que también parece algo tranquilo, pero no siempre es tranquilo. Es decir, llega un momento en los que tienes 5 segundos para responder vivo o muero, ¿sabes? Y a lo mejor no mueres tú, pero muere el al lado. O a lo mejor, por ejemplo, en el de Dark Picture, que no me salía, de Dark Picture Anthology, a lo mejor tú ves premoniciones, vas consiguiendo objetos, vas viendo premoniciones, y tú crees que esa premonición, en base a tu elección, dice, voy a mirar, porque si elijo otra cosa, pero es que lo mismo eso iba a ocurrir de todas las formas. Es decir, que juegan mucho con la psicología y a lo mejor con, pero luego no llega a ocurrir lo que realmente tú crees que va a ocurrir. Es decir, son juegos que te tienen en tensión, a pesar de ser una película y de ser juegos relativamente tranquilos, ¿eh? ¿Qué opinan los demás de este juego? Yo no. Hombre, si es, yo como no lo conozco, pero viendo lo que dice, para mí se ve bastante interesante. Si es como, por ejemplo, un Minecraft Story, a lo mejor, si tuviera dinero suficiente, me lo compraría. Pues vamos. Si es así como una historia interactiva. A mí es que tampoco me llaman mucho los juegos así. No sé. Tú eres más de FIFA, ¿no? De estar controlando siempre al muñeco. Sí. Claro. Bueno, después noticias de juegos de fútbol también. Vamos con el quinto juego, Redux 2, que saldrá el 16 de junio. Un juego de carrera, y dice que es el juego de carrera más rápido del universo. ¿Qué nos puedes contar de eso, Carlos? Este juego básicamente lo he marcado porque, bueno, lo hace Saber Interactive, que hace bastante jueguecitos buenos, pero me recuerda mucho visualmente y jugando a Wipeout. Y al había otro que se llamaba Zero, F-Zero. El F-Zero, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, básicamente lo he anotado porque quiero verlo más en profundidad y cuando salga aquí lo echaré un vistacillo, porque tiene muy buena pinta al tipo F-Zero, totalmente. Además que es algo que está tardando mucho en salir, en sacar otro F-Zero. Y este yo creo que puede estar bastante a la altura.
Me has puesto por aquí que alcanza velocidad imposible en apasionantes carreras futuristas a lo largo de una extensa campaña de un jugador y en multijugador competitivo. Pero ¿qué es eso de que el juego es el juego de carrera más rápido del universo? Porque los F-Zero y los Wipeout son juegos en los que una milésima de segundo te ha chocado. Es Sí. decir, literal. Una curva que te distraes un segundo, que no miras bien o que coges un push más rápido de la cuenta y te ha chocado. Es decir, luego es fácil adelantar a los demás, porque los demás también se chocan. Pero son juegos que son milésimas de segundo y ya te ha chocado, ya te has caído por un barranco, ya. Es decir, que son juegos muy, muy rápidos y de estar muy pendiente. De hecho, yo ya recuerdo jugar al Wipeout HD y puedo asegurar que, porque en aquel entonces estaba yo con el tema de los trofeos y ahora no, la verdad es que no le dedico tiempo, pero puedo decir que es muy complicado, que es un juego muy, muy difícil, ¿eh? Que no es tan sencillo como ganar todos los torneos, pero que sacarlos en los niveles más altos es muy chungo por lo que dice, porque según el nivel en el que tú juegas, la velocidad de las carreras de por sí son más rápidas. Y es lo que te dice, es que una décima de segundo puede ser la diferencia en que si haces bien la maniobra, hagas bien la curva o que te la pegues y te fastidies el resto de la carrera. Entonces, habrá que ver este juego si es del mismo estilo, si es igual de difícil o es igual más, o a lo mejor lo hacen más accesible para más público, ¿no? En este título, los jugadores deben superar un buen número de obstáculos al estilo Humar Amarillo, controlando a pequeños seres humanoides de colores. ¿Eso cómo es? ¿Estilo Fall Guys? ¿Los personajes o cómo? Claro, es que realmente es Fall Guy. Lo hablamos el otro día, entonces había que resaltar hoy como lanzamiento, como noticia, que Fall Guy vuelva a salir 21 de junio de manera free to play y lo hablamos ya de manera extendida en el anterior programa. Simplemente como lanzamiento es un lanzamiento importante del mes. No es nada nuevo, porque ya lo teníamos, entre comillas. Pero sí es algo a resaltar porque para ver el rendimiento en Nintendo Switch, para ver cómo rinde en Xbox Series, por ejemplo, para ver el pase de temporada que meten, para ver el cambio de moneda, es decir, que como lanzamiento es importante por todo el cambio que ha conllevado Fall Guy, pero es el mismo Fall Guy de siempre. Y va a salir en consolas nuevas, por ejemplo, en Switch. Quien solo tenga Switch va a ser un juego nuevo. Y también dicen Fall Guys 2. O sea, va a ser un juego totalmente Hay diferente. dos. Claro. Y por aquí lo tenemos, que sale el 21 de junio. Tenemos por fin de manera free to play Fall Guys para todas las plataformas. Un divertido videojuego party y battle royale con énfasis de las plataformas en 3D. Ya hemos dicho que Fall Guys va a traer en modo creativo, o sea, va a poder crear tus propios mapas y monetizarlo. Eso no sé, me parece increíble que puedas crear tus propios mapas, jugar los de los demás. Y aparte que habrá más mapas incluidos por el propio juego y más skins, habrá crossplay, o sea, podrás jugar ya con los amigos de todas las plataformas. Es un juego totalmente diferente. Eso deberían también hacerlo con Gran Turismo 7 y con, bueno, con el eFootball si sacan el modo offline, o sea, el modo editor. O sea, por ejemplo, Hay noticia cobras de eso. por ejemplo, en Gran Turismo cobras por diseños de coches o de monos, de cascos. Eso estaría bastante bien. A ver, Un sí, la verdad. Sí. poco Dime. como lo de Little Big Planet, ¿no? Que yo me acuerdo, no sé si Sí. en la. Pues yo jugué al primero. No sé si en las secuelas de después y en el Sackboy que sacaron también de Play 5 lo implementaron, pero el creador de mapas, de niveles, era muy original, permitía cosas que eran brutales, porque la gente la verdad es que se quiebra la cabeza y tiene mucho tiempo libre, las cosas como son. Pero salían cosas muy chulas, no sé yo si bueno, realmente estoy convencido de que en este juego también seguramente que le dan utilidad y saca niveles muy creativos y que va a ser interesante para poder jugarlo. Ahora que lo dice, el Fall Guys como un Little Big Planet en 3D. O sea, Sí, sí. puede ser, sí. El mismo modo de agarre que han implementado. O sea, yo lo espero mucho, a la actualización del 21 de junio, porque es que es lo que he dicho, es un juego totalmente diferente y veremos los nuevos mapas. Yo creo que va a ser muy divertido. ¿Vosotros lo estáis esperando? Yo De seguramente fa probarlo lo pruebe, porque además me Yo va a pillar también, yo en la también.
ha dejado 2K el NBA, de jugar ya menos. Así que seguramente para echar un rato con la gente del equipo y tal, lo probaré. ¿Termináis Liga o algo ahora? ¿Eh? Le digo a Prieto que si terminan ya las competiciones. Estamos en conversaciones. A lo mejor nos apuntamos a una liga más, pero todo va a ser un poquito ya más informal. Y al fin y al cabo vamos a tener también más disponibilidad. Yo también, que estoy muy liado, voy a tener más tiempo libre ya a partir de probablemente el 20 por ahí de junio. Y bueno, pues saldrá el juego este, pues al menos le tengo el tiempo para poder probarlo con gente. ¿Qué decías, Jonah? Nada, que digo que yo jugué Fall Guys en su día, o sea, cuando jugaba todo el mundo, yo también lo jugué y podía jugarlo perfectamente ahora con la creación de niveles y esas cosas que van a implementar ahora. Fall Guys ha tenido época, porque cuando salió lo jugó todo el mundo, después volvió, no sé, medieval, por ejemplo. Un año después, creo, justo un año después volvió, o sea, pero sin ninguna actualización nada. Volvió, pues, yo qué sé, lo empezó a jugar a Ibai, por ejemplo, o algo de eso. Sí. Yo creo que el 21 de junio, aparte de los creadores de contenido, lo va a jugar la gente porque es gratis. Y volverá fuerte. Pero bueno, vamos con otro lanzamiento. Vamos con este séptimo lanzamiento de junio que vamos a comentar, que a Jonah le gusta mucho porque es una de sus sagas favoritas, que es Sonic Origins. Sí. Que llega el 23 de junio. Estamos ante un plataforma a cargo de Sega para PC, PlayStation, Xbox y Switch, que recopila las cuatro entregas originales de la saga Sonic. Carlos, ¿qué nos puedes comentar tú de este juego? Pues básicamente es eso, es decir, es un remasterizado total, que supuestamente trae características añadidas, nuevos contenidos, nuevos modos y más, pero tampoco se sabe muy bien todo lo que trae, porque sí es verdad que se lanza el 23, pero no ha tenido mucha repercusión. Sí, hay edición física, tal, coleccionable a lo mejor, no sé qué, pero no ha tenido una repercusión importante. Es decir, ya cuando en el próximo programa después del 23 os lo contaré, porque yo este viene sí o sí. Jonah, ¿tú lo esperas? ¿Se me ha escuchado? Sí. Ah, dime, Jonah. Yo pensaba, o lo decías a Carlos o me decías a mí. A ti. Ah, vale. Yo lo espero, vamos, yo con agua de mayo. A ver, yo también lo espero, pero viendo de que van a quitar los juegos de móvil, creo que lo van a quitar, que son todos, o sea, está Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, a mí no me gusta que quiten juegos para que saquen una y que así ganen dinero. A mí no me gusta mucho. Además de que todavía, viendo que vale, está los juegos clásicos, incluso el Sonic CD, pero quitarme los juegos de móvil, a lo mejor, no sé si también tendrá sus propios bugs, porque muchos de los juegos que dice recopilación de juegos clásicos y luego te quitan los juegos del móvil o de cualquier plataforma, pues entonces, y encima que me saquen un juego recopilatorio, y encima con bugs y esas cosas, pues me parece, por así decirlo, una estafa. Me ha puesto... Yo por concretar, que lo estaba buscando por ahí, los juegos que, mirándolo aquí en una web de videojuegos, en 3D juegos, los juegos que dice que incluye el recopilatorio son el Sonic el 1, el 2, el 3, el Knuckles y el Sonic CD. Y la polémica es la que comenta, que la otra plataforma los juegos de manera individual para que lo tengas que pillar aquí, y bueno, la verdad es que es un poco ahí, bueno, pues por llenarse los bolsillos en este caso, y son... Un poquito de agarrado. Estas dinámicas que no molan, digamos, ¿no? A los jugadores. Me ha puesto... Es que a diferencia de Sonic Mania, es que sí que tuvo repercusión, era que, bueno, por así decirlo, entre comillas, es un juego nuevo, pero son, por así decirlo, recreación de niveles clásicos mezclados, o sea, entre Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, and Knuckles, y también Sonic CD. Y para mí es mejor Sonic Mania que el que va a sacar el Sonic Origins. Lo prefiero más.
Me ha puesto aquí Carlos que proporciona un nuevo giro con efectos visuales remasterizados, características añadidas, nuevos contenidos, nuevos modos y mucho más. A Bueno, ver. lo tendremos en el canal de Carlos, así que ya lo veremos. Sí. Eso por descontado. Pero Claro. de todas formas, yo creo que sacar este Sony ahora en concreto viene enfocado a que nos metan un poco en el Sony Frontier. Es decir, Puede ser. que Sony no sacara nada desde hace 2 años como juego, como Sony como tal, porque sí es verdad que habrá salido a lo mejor algo de Nintendo, Sony las Olimpiadas La película, la Eso es segunda. verdad. o la película, efectivamente. Pero como juego hacía tiempo que no salía nada, yo creo que esto básicamente es como una puerta ahí que abre un poquito a Sony Frontier, que la gente vuelva a jugar a Sony, que vea lo que es Sony, porque hay mucha gente que no conoce Sony como tal antiguo, el 2D de toda la vida lateral, El del Nokia. y Sí. efectivamente, el tipo serpiente, y abre la puerta a que la gente pueda probarlo. Sí, es verdad que el Sony Frontier es totalmente diferente, y en mundo 3D, hoy supuestamente creo que salió un nuevo Claro. tráiler, ahora después. Es decir, que son juegos diferentes, pero bueno, meten un poco la dinámica de Sonic. Ayer salió Ahora que un has tráiler, dicho ¿no? eso, me ha recordado lo de también Sonic Mania, que hicieron ese juego para una continuación de Sonic Forces, porque en la pantalla final de Sonic Mania es la misma pose que hacía Sonic Clásico en Sonic Forces. Ayer creo que salió un tráiler, ¿no? Del Sonic, ¿no? De mundo abierto. Ayer salió un teaser, pero Ah, ¿viste? supuestamente hoy sale un tráiler. Hoy sale un pequeño gameplay o algo de eso, tengo entendido, ¿eh? Vale, No, no sé la hora, pero sí. en el teaser de ayer el juego sale muy bonito. O sea, no se vio gameplay, se vio imágenes en el juego, pero no gameplay. O sea, se vio Mira, lo que. acaban de publicar hace 28 minutos IGN, como siempre, un World Premiere Gameplay de 7 minutos. Es decir, 7 minutos Joder. de Sony Frontier. Ostras. Iba a decir, vamos a Y verlo, pero es que dura mucho. sí, dura mucho, pero lo que se ve, lo poco que se ve en la miniatura, se ve espectacular. Es decir, yo en cuanto dejemos de grabar, del tirón voy a comerme una con patata. Pues sí. Pues bueno, vamos con el octavo y último juego destacado que va a salir en junio, que es el Fire Emblem Warriors. Sale el 24 de junio. Bueno, se llama Fire Emblem Warriors Three Hopes, ¿no? El nombre entero. Sí. Vale. Three Hopes. Sí, el nombre completo es. Un RPG táctico por turno tradicional que añade nuevos elementos de estrategia al combate. Ahora cuando un jugador maneja una unidad, tropas de gran dimensión se moverán con él para ofrecerle apoyo durante el combate. Interesante, ¿no, Carlos? ¿Qué esperas de este juego? A mí me gustaban mucho los Fire Emblem por el sistema de turnos y tal. Este no lo tengo yo muy claro, porque sé que ha habido unas modificaciones y demás, pero no creo que va un poco enfocado a peleas más masivas, no algo más de cuadraditos, digamos, táctico tipo XCOM, como a lo mejor otro Fire Emblem. Así que lo tengo ahí como lanzamiento muy destacado, pero lo tengo en un stand-by, que no sé si realmente lo probaré o no lo probaré, y quiero ver algo más antes de que salga, porque Y ahora están sacando teaser, ahora estamos en plan enseñando personajes, tal y cual, como queda todavía casi, bueno, un mes, 24 días. Ahora Nintendo se pone las pilas y empieza a sacar teaser a piñón de cada uno de los personajes. Y bueno, lo tengo ahí un poco en stand-by. Lo quiero, pero lo tengo ahí. yo acabo de ver trailer y lo que he visto era solo un muñeco contra un montón de Claro, personas. O no, sea, no, son peleas no. masivas, sí. Sí, va enfocado a peleas masivas. No sé si va a pelear por turnos, pero masivas. No lo sé, me tiene ahí un poco eso raro, porque a mí las peleas masivas, que se parece mucho a uno de Zelda que salió hace relativamente poco, Cataclysm Hyrule, puede ser, que ese era de peleas en plan a piñón, destrozar todo lo que veas y tal. Me gustó, pero no. Pero pulsar un botón a piñón y ya está, ¿sabes? Pulsar botones y me voy llevando gente por delante. No requiere ningún tipo de skill, entonces no me gusta mucho, la verdad, no lo tengo ahí pendiente, pero no sé.
En algunas zonas el personaje principal podrá moverse libremente, interactuar con otros personajes y reunir información. El juego se ambienta en un nuevo mundo, Fotland, donde la iglesia de Seiros detenta gran... O sea, no sé... No sé qué es detenta. gran poder sobre la tierra y su gente. Parece que... O sea, la historia que hay detrás es más interesante que el propio gameplay, ¿no? Bueno, claro, la historia de Fire Emblem... Es decir... El lore de Fire Emblem es inmenso, es una locura. Tiene tendrá a lo mejor 15 juegos, cada uno todos llevados por historias y tal. El lore de los Fire Emblem es la leche, es decir, tiene muchísimo lore. Que no lo conozco, es decir, no lo conozco. Simplemente he jugado a varios, porque la jugabilidad de cuadros, de jugar en cuadros, tipo con turno táctico y tal, bien. Pero lo que es el lore, no soy mucho del lore de Fire Emblem, pero sí tiene un lore detrás bastante importante, ¿eh? Muy, muy, muy gordo. Bueno, pues terminamos con los juegos, las novedades de junio, y vamos con las novedades de esta semana. Y empezamos con hoy mismo, porque ha salido el segundo tráiler de Pokémon Españita, de Pokémon Escarlata y Púrpura, y ya tenemos fecha de salida, el 18 de noviembre. Antes de entrar en detalle, ¿cómo estáis esperando este juego? O sea, ¿tenéis muchas ganas de él? Mucho. Sí, mucho. O sea, del 1 al 10, un 11. Lo quiero ya, mañana. José, ¿te pasaste el Pokémon Arceus? Me quedé al final del todo, no lo he terminado de pasar, pero lo tengo que terminar. Pues bueno, ya tienes algo para hacer mientras sale, porque sí, hasta noviembre... Yo creo que vamos a tener unos meses con muchas novedades, porque no han mostrado casi nada, aunque hoy ha tenido muchas novedades. Que la región todavía, muchas cosas. Sí, no sabemos ni el nombre de la región. Así que vamos a comenzar con las novedades. Porque lo primero es que han salido imágenes in-game de los Pokémon iniciales, que me han parecido preciosos, la verdad. En cambio, los escenarios son mejorables, ya lo hemos comentado antes. Pero ya es un cambio enorme en un juego principal de la saga. O sea, no es un Pokémon Arceus, que es un juego. ¿Cómo se dice? Los juegos de Pokémon que son aparte. Sí, como los mundos misteriosos y eso, claro. No me acuerdo. Sí. Es un juego principal que ya ha dado el salto al 3D y a un nuevo motor gráfico, ¿no? Así que esa es la primera novedad y es importante, aunque se vean más los escenarios todavía. Pero bueno, es un gran cambio, ¿no? Sí, pero todavía queda mucho, sobre todo gráficamente, por pulir, porque es que parece que lo hacen, pero como los escenarios como que no le dan o mucha importancia o les da igual, lo hacen con lo mínimo porque saben que la gente lo va a comprar. Sí. La palabra Pokémon vende ya. ¿Sabes? Es decir, sobre la marcha. Entonces, yo eso mismo, cuando vi el tráiler esta tarde, me quedé pensando eso. Estaba sacando el perro y me quedé pensando, digo, ¿cómo el mismo juego? Es decir, con Overwatch hay ese mamoneo porque es el mismo juego 2. Es que yo he visto este juego y he visto Arceus y digo, ¿cómo un juego de Pokémon que va a ser igual te va a vender lo más grande del mundo? Porque te va a vender a reventar. Es decir, sobre eso por descontado. Sobre todo en España, ¿no? Claro, no, y en España, en China y en todos lados, es decir. No, yo lo digo por la región, sobre todo. Por la región, sí, pero que llega de repente y la gente va, vaya porquería, y ahora los últimos 10 segundos te muestran los dos nuevos legendarios y la gente dice, ¡me lo compro! ¡Del tirón! ¿Sabes? La aceituna, no sé qué, y de repente los dos legendarios, ¡oh, qué guapo los dos legendarios, me lo compro ya! Y dice yo, es que, ¿sabes? Entonces, en plan, cualquier cosa, Pokémon, cualquier cosa que tú veas, tú dices, vende. La aceituna, el cochino, el no sé qué, vende. Pokémon, da igual lo que haga, el nombre ya es una mina de oro. Pues vamos a hablar de los nuevos Pokémon. Lechonk, ¿sabéis quién es? Me encanta. Sí. Me encanta. Lechonk se llama. Ah, vale. Es un nuevo Pokémon gorrino, de tipo normal. Mide 0,5 y pesa 10 kilogramos. Y tiene de habilidad Velo Aroma o Gula. Lo de Gula es que le viene total, vamos. Gula. Otra confirmación de que saldrá Huelva, creo yo, porque es un cerdo ibérico negro de jabugo, tío.
tío. Pero vamos a tener algo. Y espera porque hay información de él. Usa su olfato para encontrar y zamparse la hierba y las bayas silvestres más deliciosas. O sea, otro guiño más al cerdo ibérico, al cerdo de bellota. Claro. Sí. Por culpa de su dieta, su cuerpo despide un olor herbáceo que los Pokémon de tipo bicho detestan. Cuando el ataque de su rival lo sorprende, carga hacia adelante, presa del pánico. Esto también es importante porque va a ser como un Pokémon Arceus, te podrás acercar a los Pokémon y podrás interactuar con ellos. Aunque a primera vista parezca rechoncho, su cuerpo está compuesto sobre todo por músculo, que fortalece al caminar sin parar en busca de comida. No sé si quiere decir esto que la evolución será tipo lucha, no lo sé. Pero dicen que eso, que está lleno de Puede ser, músculo. puede ser. Yo es que me he imaginado la evolución. Supongo que tendrá dos evoluciones, en plan, una segunda y una tercera. Tiene Y yo pinta. me he imaginado tipo como un Ursaring, pero como un cerdo. Super, a dos patas, súper tocho. ¿O tipo Tepig? Sí. Ah, sí, también. Claro, Sí. pero tipo normal. Tipo Ursaring, Claro. sí, a mí. Será, supongo, un Pokémon de la ruta 1 o 2, tipo Icozizagún, Claro, si no una han cosa así. sacado de los primeros, claro. Claro. Igual que la aceituna esa será como un Swaddle, una Sí. cosa así. Smoliv, Pokémon aceituna, es un nuevo Pokémon de tipo planta normal. Tiene la habilidad madrugar. No, no sé qué hacía esa habilidad. Andaluz no es. Entonces Andaluz ahí se han equivocado con esto de la referencia a no es. España, ¿eh? Sí, hay porque un yo ataque creo que psíquico. será de Jaén, la aceituna será de Jaén por el Claro. aceite. O se han equivocado con la habilidad. O de Se han Beas. equivocado. Han Madrugar no, sería metido un mejor poco de Alemania. ataque siesta, ¿no? Mejor ataque siesta y ya está, es Bueno, mejor. tiene la habilidad madrugar que creo recordar que era si te duerme, o sea, se despierta al siguiente turno, ¿no? No sé, no Creo me que es estoy nueva esa enrollando. habilidad, ¿eh? Que a mí no me suena, ¿eh? Sí, Creo que es nueva. es nueva. No, Porque a mí me suena la que no te duerme. La que no te duerme, que no sé cómo no sé cómo se llama. Pero no hay una que te duerma y te levanta en el siguiente turno. pues parece ser que será esta nueva habilidad. Es Pues nueva, yo creo que es nueva. tenemos información de este Pokémon y es que el aceite que le sale de la cabeza tiene un sabor amargo y muy fuerte, por lo que no es apto para el consumo. O sea, no te van a poner la típica misión de atrápame a Smoliv para traer aceite o algo de eso. Cuando lo sorprenden o lo atacan, Smoliv secretará aceite para frenar a sus rivales. En ese momento aprovechará para huir. O sea, que no es un Pokémon que ataca. Ese. ¿Y yo quién has baneado, Un bot. Jonah? Es que, claro, últimamente están llegando un montón de bots en Twitch, no sé por qué. Sí. Así que Así. estoy quitando. Si no, te quita espectadores. En el fruto de su cabeza, Smoliv almacena aceite con nutrientes que recoge gracias a la fotosíntesis. Por ello puede pasar, bueno, con lo que nos dieron en el colegio con la fotosíntesis, ¿verdad? Otro guiño más a España. Por ello puede pasar hasta una semana sin comer ni beber. Prefiere los climas secos y soleados, ya que se pasa el día tomando el sol. Un guiño a las viñas de Jaén. Sí. Es que hay muchas cosas para que. Es que esto es España, es que no hay otra, ¿sabes? Claro, literalmente es España. De hecho, hay una referencia que es muy clara, que hay un momento en todas las escenas, digamos, de todo el tráiler, hay un momento en el que se cruzan, como que salen volando dos Pokéballs, se cruzan. Y dejan un rastro detrás, ¿no? Como un haz de luz detrás, así brillante, y son el color rojo y el color amarillo. Y cuando lo ves y lo paras, pues ves el rojo y el amarillo de la bandera, ¿no? Hombre, el mismo logo de Escarlata es rojo y amarillo. Y el de Sí. Púrpura es morado. Supongo de la República o algo, no sé. ¡Ostras! Después tenemos a Pawnee, el tercer Pokémon nuevo. Oh, ese es el que me ha flipado. Ese tengo que conseguirlo nada más empezar el juego como sea. Bueno, es el Pokémon ratón de tipo eléctrico. O sea, el Pikachu de la generación. Sí. Que tiene la habilidad electricidad estática o cura natural, o sea, igual que Pikachu. Además de la fuerza eléctrica de sus mejillas, o sea, tiene órganos que producen descargas eléctricas en sus patas delanteras.
Es que es como Pikachu en el anime. Pikachu en el anime se frotaba las mejillas y metió Sí. una descarga. Pues parece Sí. que este saldrá en el anime y será igual que Pikachu. Que lo tendrá la rival. Ya hablaremos de la rival ahora. Pues cuando algo le inquieta, este cauto Pokémon empieza a frotarse las mejillas y está preparado para lanzar una descarga eléctrica. O sea, que es igual que Pikachu. El pelaje que Sí, cubre su literalmente. cuerpo, además de aislar perfectamente el frío, le permite almacenar electricidad. ¿Qué lo ha dicho que está esperando este Pokémon mucho? Los demás, ¿cuál os gusta más de los tres? A mí más me gusta es El cerdo. el Que lechón, que está es más el buscado, coño. A mí El cerdo. también. Porque representa más a Huelva Claro, que los demás. claro. Y que es muy chulo. O sea, me da igual que fuera ahora con, yo qué sé, un sombrero Sí. de lo que fuera, pero De rociero. que me parece muy chulo el Rociero. diseño, me parece muy gracioso. Y tenemos los dos últimos nuevos Pokémon que han salido. Los Pokémon legendarios. Coraidon y Miraidon. Coraidon es el de Scarlet. El de la portada. El Me rojo. escucho doble, no sé por Carlota. qué. Vale, creo que ya. No. ¿Se doble? Ah, Alguien me tiene por ahí puesto. No hola. sé. Vale. No, No sé. no tengo silencio al directo. Para mí se me escucha por ahí. Bueno, esperemos que no No, no moleste sé. mucho. Coraidon va a ser de Scarlet, el de la portada roja. Y Mireidon el otro, el de la púrpura. Todavía son un misterio, o sea, no tenemos mucha información de ellos. Vaya, se me ha quitado el eco. No se sabe nada de ellos y la web oficial dice que son los más poderosos que cualquier otro Pokémon. O sea, eso me ha dejado loco. O sea, dicen que son los más Ostras. poderosos, más que Arceus y que cualquier otro. Ostras. Más que este es Natu, cuidado. Sí, ¿Mm? eso pone en la web oficial de Pokémon, así que. A ver. Lo único que sabemos es que Coraidon, esto lo sabemos del idioma japonés, Korai significa antiguo y Don dragón, o sea, es un dragón que viene de la antigüedad. Y Mireidon, Mirei significa futuro y Don dragón, así que es un dragón que viene del futuro. Después hablamos de esto porque parece que el tiempo va a ser muy relevante en este juego. Como en el Arceus, ¿no? También. Sí. Con las Sí. cosas de espacio y temporal. Y vamos a hablar de la rival. Mencia o Mencía, no sé el nombre, creo que es Mencía. Será nuestra rival, en inglés se llama Nemona. Que vaya waifu, se viene en este juego otra vez. No sé cómo la han hecho los japoneses, se están haciendo más mayores o algo, pero otra vez en este juego la han mejorado. Mencia es muy alegre, está llena de energía y adora los combates. Tiene experiencia como entrenadora y será una amiga y una guía magnífica en tus aventuras. Los tres Pokémon del equipo de Mencia incluyen a los tres mencionados, a Lechón, Smoliv y Pawnee. Así que nuestro rival tendrá esos tres Pokémon. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto imágenes de la rival? ¿El combate la habéis visto en el trailer? Sí, yo he visto el trailer entero, sí. Yo este solo el trailer. Pues esa es la primera personaje confirmada. Y tenemos dos más. En cada versión tendrá su propio profesor Pokémon. Por primera vez en la historia habrá dos profesores. Ojo. Sada en Scarlet y Turo en Violet. Uno es la profesora Sada, que por cierto vaya waifu también. Y en el otro es el profesor. Los nuevos Pokémon hacen referencia a la posible temática. Sada hace referencia a pasada. Claro, Sada. A pasado, del pasado. Y Ah, vale. Duro. bueno, se llama Albora en español. En español, o sea, Sada es en japonés y en inglés y eso. En español es Albora, que viene del albor de los tiempos. Que eso es una palabra más española. Bueno, en Japón se llama Olim, que lo tengo aquí apuntado, Olim, que tiene el mismo significado. Así que. Vale. Y Turo, el otro, es de futuro. O sea, Vale. en japonés se llama Futu. Así que es eso. Parece que el tiempo va a ser muy relevante en este juego. Ha mostrado la nueva interfaz de combate. ¿Cómo la veis? O sea, no está muy cambiada al Arceus.
O sea, No, a mí lo que me lo interesa físico. sobre todo es saber si voy a poder ir por la ruta, encontrarme un Pokémon y tirarle una Pokéball. Se No ha salido también. tener que. No, pero en plan, ha salido la mecánica del combate, pero no ha No. salido que le tire una Pokéball desde fuera. Sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. O sea, Ha ha salido. salido una cinemática de captura. No, pero ha Claro, pero salido. yo No creo se que eso en el sabe. combate. Eso es lo que yo no he tenido claro, porque hay un Sí. momento en el que se ve agachándose e intentando Eso es. acariciar al Eso. Oliva, que yo me quedo un poco rayado en plan, ¿tanto nos podemos acercar? ¿Así en plan silencioso? ¿O cómo lo vamos a capturar? Así sobre la marcha. Pero luego ha salido una cinemática en la que se ve directamente con la Pokéball tirándoselo. Creo que además es más Moliva. Entonces, no sé si es del mismo momento fuera de combate o en propio combate, ¿eh? Se ha visto ahí un poco. Sí, No sé porque yo. hay un corte ahí en medio que Sí. no está la transición No, no muy completa. claro, sí. Lo que sí se ve es que nos podemos acercar a los Pokémon salvajes, como en el Arceus. Sí, supongo que será igual. Por No, eso me gusta. no, no sé si la misma mecánica de tener en un botón las Pokéball, no lo sé. Pero ojalá que sí, porque Me estuve. queda la duda de si va a ser un Pokémon Arceus en el sentido de te damos distintas zonas muy amplias en las que tú te puedes mover y como dice, ¿no? Unas zonas con sigilo, otros que son agresivos y tienes que ir a capturarlo libremente. O si va a ser como la zona silvestre que habían en Pokémon Espada y Escudo, que tendrá su zona silvestre donde puedes capturar los Pokémon, no directamente yendo por ellos, pero me imagino que ahora lo han implementado como en Arceus. Y luego aparte tendrá las ciudades en las que no puedes hacer nada de eso. Me imagino que irá un poco por ahí. Pero es lo que dice antes Carlos, ¿no? Que no lo sabemos 100%. Claro, del mapa y demás no han mostrado nada, así que difícil. Yo creo que será como Pokémon Arceus, porque en el trailer han sacado como. Había una parte que han sacado como cuatro zonas, que salía el personaje corriendo. Es verdad que se dividen. Sí, yo creo que vas a poder estar Pues, libremente supuestamente son por cuatro amigos, es diferentes. decir, vas a poder jugar un Sí, mundo como el abierto con Pokémon Eevee. amigos. Ahora Hablaremos Sí, sí, de ello, sí. que por cierto, puedes personalizar el personaje también, como llevamos haciendo desde Espada y Escudo. Bueno, pero eso de que se puede personalizar hay que cogerlo Pero con pinzas. desde Con Pokémon Sol. pinzas y. Porque. Hombre, Porque claro. se personaliza lo justo, Sí, sí, realmente. sí. Sí, el pelo y la ropa, pero ya Sí. está. Y el pelo tampoco hay mucho. Pero bueno, ha mostrado el. Dime. Ha mostrado el aspecto de los nuevos centros Pokémon. Y que parecen las gasolineras típicas de Repsol. No sé si la habéis visto. Y los centros Pokémon serán abiertos. O sea, tendrán facilidades de tienda, curación y conexión. Y son de exterior, o sea, no tienes que entrar. O sea, el juego no hace como que ocupes al entrar en un edificio, ¿sabes? O sea, lo tienes ahí como si fuera un árbol. Te acercas a un árbol y curas al Pokémon. Así, como una gasolinera. Otro A guiño mí. de la gasolinera de España. Que estaba muy cara. Dime, José. Que a mí esa. O sea, no me. Yo soy más. Sobre todo con los gimnasios, los centros Pokémon, eso soy muy clásico. A mí me gusta el edificio, que tenga su segunda planta y su primera, que tenga su tienda adentro y todo. A mí esa. No sé, a lo mejor lo Ah, pero juego yo y creo que eso mucho, pero. va a ser tipo. Va a ir enfocado tipo al campamento de Arceus, en plan. Donde te puedes acercar para una cura rápida. ¿Sabes? No, Sí. no creo yo que vayan a quitar los centros Pokémon, porque si no. Es decir, Claro. no se puede quitar. Los centros Pokémon no se pueden quitar, tío. Yo creo que sería una Claro. cagada monumental si se lo quitan. Sería como la típica casa esta de la abuela entre ruta que te duerme en la cama y te cura. Claro, efectivamente, eso. Pues yo creo que la han quitado, ¿eh? Que la han convertido en lo que están en Arceus. O sea, la típica tienda de campaña. Creo, que han hecho eso. Pues veremos a ver, nada, toca esperar y ya está. Sí. A ver. Y ya lo ha mencionado que hasta cuatro jugadores podrán jugar en el modo cooperativo en Pokémon Escarlata y Púrpura. En este modo podrán combatir, intercambiar y explorar juntos la región. Esto me parece increíble, tío, que puedas ponerte con tres colegas y irte por libre por el mapa, tío. O sea, eso es increíble. Está muy bien. Sí. A mí me parece el punto más fuerte, que es verdad que no es lo que más han mostrado en el tráiler. Seguramente que en el próximo que saquen, no sé si lo harán como en Pokémon Arceus, que lo sacaban
con el narrador, ¿no? Contando la historia de qué iba y todo eso. Si sacan un tráiler de ese estilo y en el que se centran un poco en el tema cooperativo, va a ser interesante porque para mí es el punto más fuerte que, o la novedad más interesante que ofrece el tráiler. Porque yo no sé vosotros la sensación que tendréis, pero a mí el juego no me lo vende el tráiler en sí, como me lo vende el hecho de que hay nuevos bichos, nuevos Pokémon, que son chulos, que es de lo mejor que tiene también esto, y que sé cómo funciona el juego y que me gusta la jugabilidad en sí del juego. Pero el tráiler en sí a mí no me atrae. O sea, lo que yo estoy viendo, estoy encontrándole más las pegas realmente que lo chulo de sí el juego, porque lo chulo no lo estoy viendo ahí. Lo chulo es pues que sé cómo son las mecánicas, el tema del leveo de los Pokémon, la variedad que van a haber, pero todo eso realmente no lo hemos visto en el tráiler. Lo sabemos y lo intuimos porque es Pokémon, ¿sabes? Bueno, lo que yo estoy contando no es que lo haya visto en el tráiler, es que me he metido en la web oficial de Pokémon y ya está todo actualizado por el tráiler, claro. Lo colgado. Así que, bueno, tenemos otra novedad, y es que las naranjas y las uvas tendrán un significado especial dentro del juego. Supongo que las naranjas serán escarlata y las uvas púrpura por el color. No sé, producto español, a ver, la naranja es de Valencia, ¿no? Típica de Valencia, sí. La uva es de La Rioja o de Albacete, ¿no? ¿De dónde es el vino? Bueno, si es por vino, es más de Jerez, por así decirlo, Cádiz. Por así decirlo, La Rioja también. Da igual, es de España. Claro. Carajo. O de España. No sé, es que no sé si habéis visto las imágenes, por ejemplo, del sale un castillo. Los dos relojes. Sale esos. En una naranja y en otro sale una uva, en un escudo. Así que no sé si habrá como dos líderes de gimnasio, que eso es otra. Supongo que una torre, la de la naranja, por ejemplo, estará en Madrid a lo mejor, y la de la uva en Barcelona, como en uno en cada juego, ¿sabes? Claro. Y esto me parece increíble también, y es que no tendré un orden establecido de historia. O sea, no es como un juego típico de Pokémon de que tienes la historia que te debes de seguir, que tienes que ir de una ciudad a otra. Puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, tiene la mayor libertad de acción. Te puedes ir de Sevilla a Asturias, si quieres, ¿sabes? Eso está bien, que no tengas que seguir. Sí. Venga, ahora voy a por el segundo líder. Venga, ahora tengo que coger una ruta y a por el tercero. Que eso es otra, ¿eh? Nos ha hablado si hay gimnasios. En el trailer han salido, ¿eh? Así, ha salido, sí, como una especie de. Ha salido un par. Uno que se veía desde arriba con un molino enfrente, sí, y tal. Sí, y otro como de tierra o. Pero muy parecido al de Espada y Escudo, a los campos de fútbol. Sí. No sé, es que. No creo que repitan el concepto. Pero España es fútbol, tío. Claro, esa es la cosa. Que aquí hay mucho fútbol, pero a lo mejor es otra cosa, no sé. Ya te digo, un pequeño inciso. Estuve el domingo en Madrid, tío. El sábado, todo el mundo, la gente, la camiseta del Madrid. El domingo fui al Corcón a ver la final de la Copa de la Reina. Todo el mundo con la camiseta del Sporting, la camiseta del Barcelona. Terminó el partido, jugaba el Alcorcón. Todo el mundo con la camiseta del Alcorcón. Y el Eibar, que se jugaba el ascenso. 7 autobuses de Eibar con camiseta del Eibar. España es futbolera, tío. Madrid es España futbolera. Y yo creo que si tiran por fútbol aquí también, en este juego, aciertan. Porque A lo mejor tira más por toros. Por la corrida de todo. Toros y paela. Sí. Que mira, ya que hablamos de toros, Tauros aparece en la camiseta del personaje, el típico joven chano. El niño ese con el sombrero. Sí, ha salido en el tráiler. Y obviamente el niño va con la camiseta amarilla y los pantalones rojos de España. Y uno tirante. Y Tauros es diferente porque tiene como. Sí, tenía como unos puntos aquí en la frente. No sé si habrá forma regional. Ojalá, a ver, un Tauros, toro español. Yo creo que sí, porque las formas regionales, a mí, por lo general, a mí me gustan mucho. Sacan buena forma. Desde Alola, ¿no? Creo que está implementado eso. Sí. Pero Tauros tiene los puntos, ¿eh? Lo que pasa es que en la camiseta se ven como al fin y al cabo no es un dibujo de Tauro en sí, sino que es
como si fueran contraste, digamos, ¿no? La Es camiseta de un verdad, color y sí le lo pintan, tiene. pero los tres puntitos, esos sí los tiene, ¿eh? Sí los tiene, es verdad. Sí los tiene. Lo que pasa es que queda más llamativa en la camiseta. Claro. Bueno, ya un toro, una camiseta amarilla y roja, tío, eso ya es Sí. muy En descarado. plan, oye, por si no la habéis pillado, ¿sabes? ¿Por Una qué no camiseta pone de España. el escudo de España ya ahí, tío? Un escudo de España inventado. Pues mira, hay un dato curioso y es que la cuenta de Twitter del Lidl de España Oh, qué bueno, tío. bueno. ha puesto un tweet relacionado con Smoliv. Y parece que le gusta el Pokémon porque ha subido una foto de Smoliv y de un aceite del Lidl y pone la evolución a 4,9 euros. O sea, Ha sido muy bueno, tío. sí. Yo con todo esto guiño, solo le falta que el tráiler esté narrado, que saca normalmente los de Pokémon, que lo haga Bertín Osborne o algo de eso ya, para ¿Cómo se llama? El que hace de DiCaprio, tío. Que es muy bueno. rematar, ¿sabes? Luis Posada, creo. Luis Posada. Luis Ojalá, tío. Posada. Hombre, ojalá. Bueno, hay otra novedad, es que vuelven los Pokémon siguiendo al protagonista. Yo lo echaba Ah. de menos, eso también. O sea, le da un ¿Cómo lo toque. implementan, eh? Porque hay ejemplos positivos y ejemplos no tan positivos de otros Pokémon, me refiero. Ya, puede ser que vuelvan las monturas también, a lo mejor han implementado eso por las monturas, no sé. No monturas como en Arceus de poder utilizarlo por el mapa, sino como las que había en Sol y Luna, por ejemplo. ¿Sol y Luna era? No me acuerdo. Sí. Sí, que podías viajar de una isla a otra. Yo creo que Sí. puede pasar por eso, porque ya en España tenemos varias islas y puede ser que metan algo de eso, no sé. Yo lo veo una buena novedad que ponga el Pokémon ahí detrás del protagonista. Y por el momento no se ha mencionado el nombre de la región, ni tampoco si tendrá gimnasio, pero bueno, ya se ha visto en el trailer el campo ese que parece de fútbol. Pero ¿qué opinas de que todavía no se haya dicho la región? O sea, el nombre de la región. Tener, Sí, supongo, el supongo. hype y que se siga Espera. especulando lo que Supongo que sea, harán ¿no? otro tráiler, ¿no? Supongo que para otro tráiler. Que Es sacarán. que no, unos pocos, es decir, 18 de noviembre, creo que es 18. Quedan tráiler, teaser. Yo creo que sacarán algo en agosto, supongo. Agosto, julio. Agosto y después octubre. Tiene que haber un nuevo Nintendo. Bueno, tiene que haber varios Nintendo Direct nuevos. Sí. Por el tema de que tiene que salir el Mario Rabbit, tiene que salir todavía unos pocos juegos exclusivos de Nintendo de este año, el Splatoon 3, es decir, que por teaser no van a faltar seguros. ¿Estarán negociando con el creador de Pokémon Iberia para robarle el nombre? No, hombre, no creo. No creo que estén hablando con Eric, no creo. Bueno, ojalá, o sea, Pokémon Hombre, Iberia me parece ojalá. un juegazo y ojalá cojan cosas de ese juego, ¿eh? Estaría Sí. muy bien. Los Pokémon regionales que creó ese chaval y todo. El ludicolo con la paya en la cabeza, tío. Yo creo que meten esos Pokémon en el juego y nosotros flipamos para toda la vida, ¿eh? Nuestro juego favorito para siempre. Lo estoy jugando todos los días. Hasta que me muera. Pues Pokémon oficial ha puesto el siguiente tweet. En Pokémon Escarlata y Púrpura, los primeros RPG de mundo abierto de la serie explorarán libremente sin tener que seguir el orden que dicta la trama, como ya he comentado antes. Seguirás conociendo, enfrentándote y entrenando e intercambiando Pokémon mientras disfrutas de aventuras sin límite. Entramos aquí en que es un juego que puedes hacer lo que te da la gana. No sé si tendrá historia. ¿Vosotros creéis que tendrá historia este juego? Hombre, Hombre, historia tiene que tener. Tiene que claro, tener. tiene que tenerse, no tiene sentido. Me refiero a si se centrará en una historia o al completar la Pokédex. No, a No, ver. yo creo que tendrá historia. El completar la Pokédex para mí es un desacierto. Me refiero, entre comillas. Me gustó del anterior el hecho de que te pusieran mata no sé cuántos con ataque placaje. Mata. Eso está muy bien como misiones para tú seguir jugando, tal, tal, tal. Pero que realmente
no te haga falta. Es decir, tú quieras completar la Pokédex porque a ti te apetezca completar la Pokédex, que te den facilidades y tal para que la completes, pero no que te obliguen por narices a coge 3 Pillo, coge 7 Pikachu. No, no me obligues a hacer esas cosas. Es decir, que a mí me apetezca completar la Pokédex y méteme un modo historia chulo y méteme misiones secundarias guapas en las que yo pueda conseguir, por ejemplo, Pokémon exclusivo, que no esté en regiones, pero que misiones secundarias me den a ciertos Pokémon. En este juego no hay, en esta generación no hay Pikachu. Vale, pues misión número 24 la completo y me dan a un Pikachu. Bueno, pues de puta madre, tengo el Pikachu. ¿Cómo completar la Pokédex? Haciendo misiones secundarias. ¿Qué me apetece? Hago las misiones secundarias. Sí. Claro, que se pudiesen desbloquear zonas que en principio no están accesibles. Tiene que ponerte incentivos, creo yo, para pa que el tema de completar la Pokédex sea realmente interesante y que no sea el objetivo principal. De hecho, yo creo que no va a ser el objetivo lo de la Pokédex, porque al fin y al cabo no es Arceo, es otro Pokémon. O sea, Arceo en ese sentido era más un poco un spin-off. Se salía un poquito y han aprovechado mecánicas que ahora las adoptan en los Pokémon, pero esto vuelve a ser otra vez otro Pokémon, otra generación más. O sea que volverán un poco a lo clásico de los Pokémon, añadiéndole las novedades de que les han gustado de los otros. Y eso otro, esperemos que salgan el juego completo, que no nos pongan ahí un DLC después. Lo primero es que tenga buena Pokédex, porque si tiene mala Pokédex ya de por sí, ya no lo va a completar nadie la Pokédex. Hace un año por ahí, en un Pokémon Direct, confirmaron que todos los Pokémon saldrán en Switch. O sea, todos los Pokémon que existen saldrán para la consola. En diferentes juegos, obviamente, pero veremos a ver si todos los que no han salido todavía, tanto en Espada y Escudo como en Arceus, salen en este juego, los Pokémon que quedan, y que haya más variedad. Por ejemplo, ¿en qué juego era? Donde salían un montón de Pokémon chetados en una zona. Creo que era Espada y Escudo. Que había un montón de Pokémon que no tenías en la Pokédex en un mismo sitio. En las cuevas esas de una de los DLC. José, donde te salió a ti el Ditto Shiny, tío. Sí, en plan, si vas de la ciudad grande, sí, a la derecha del todo, tienes que coger un laguito y ahí es así como una curvita, te sale el Glaceon, te sale el Dragapult. Todas las Eevee evoluciones. Sí. El Dragapult, sí, que te sale ahí enorme. Esa zona, digo, o sea, ahí te sale un montón de Pokémon que no salen en el resto del juego. No sé, tío, esperemos que en el próximo juego esté más repartido, ¿sabes? Por lo que yo he visto, va a haber bastantes generaciones, porque sale Fletching, sí, que es de sexta, sale Cryogonal de quinta, Fluffy de segunda. ¿Qué más he visto por ahí? Bueno, sale Pikachu en el trailer. Claro. Pikachu sale en el trailer. Sale al final, creo. Bueno, antes de los. En plan, cuando están los cuatro, sí, hay tres personajes que tienen cada uno un inicial y el otro tiene un Pikachu. Sí. Bueno, vamos, o sea, a cerrar. Que va a haber de bastantes generaciones. Vamos a cerrar Pokémon. Para mí, una de las noticias más grandes de hoy. No sé si la habréis visto. Y es que Junichi Masuda, el creador, que era director ahora de Game Freak, pues eso, renuncia como director general de Game Freak. Ahora trabajará como Creative Fellow de Pokémon Company. ¿Qué opináis de eso? O sea, ha sido sacar el trailer, bueno, antes de sacar el trailer, e irse. Yo, abreviando muchísimo, cualquier tipo de movimiento de personas que estén en la zona, vamos a decir, en la cúspide, ¿no? De la compañía de Pokémon Company, valga la redundancia, me parece bien. Porque teniendo las bases de mecánicas y de unas jugabilidades de un juego que funciona genial, creo que todo lo demás está haciendo que no tengamos juegos. Creo que llevaba 35 sobresalientes. Llevaba 35 años, creo, decide de casi que se creó Game Freak. Claro, porque a mí la mecánica es la misma y yo creo que nadie realmente se queja de las mecánicas. Se quejan pues de que en un juego pues los Pokémon que te siguen no te siguen bien y no se han currado tal, que si el diseño artístico no es bueno, que el apartado gráfico,
Y es que yo creo que no es ya el apartado gráfico, que es el esfuerzo en tener un apartado artístico en condiciones. Porque yo, por ejemplo, yo estoy jugando al Elden Ring en Play 5, ¿vale? Y el Elden Ring realmente no es un juego de nueva generación en cuanto a lo que es el apartado gráfico en sí. Las especificaciones técnicas me refiero. Pero es que el juego no me hace falta que tenga ese apartado artístico, porque luce, lo ves. Y en cualquier estampa de cualquier contexto en el que esté del juego, en cualquier zona del mapa, tienes una estampa que es increíble y que la ves y que te puedes quedar un rato admirándola. Y Pokémon, que precisamente es un juego de eso, ¿no? De animales, por así decirlo, ¿no? De criaturas que son, que te tienen, que tú tienes que disfrutar viéndolas, porque al fin y al cabo se basa en eso, en tratar de capturar cada vez más, visitar zonas nuevas. Tiene que ser un juego que te entre por los ojos, aparte de realmente, pues de divertirte por el tema, pues de los leveos, de cómo suele ser la mecánica, que al fin y al cabo es entretenida. Y para mí ahí falla. Ahí falla y hay muchos juegos con apartados técnicos menores, porque son consolas. Podemos hablar de Ni no Kuni, que está reciente y que está muy en la actualidad. Ni no Kuni es un juego que se ve tremendo. Y es un juego de Play 3, creo que es, si no recuerdo mal en aquel entonces. O sea, que estamos hablando de que es un juego que hace ya mucho tiempo. Si todo esto que es a lo que me refería, con todos estos cambios, que sale has dicho que es el director. Yurichi Masuda. Sí. Uno de los cabezas de Game Freak, sí. Era el director general. El director general, bueno, pues siendo una de las cabezas, pues oye, si esa salida puede implicar que el que entre tenga más ganas, tenga una motivación distinta, tenga ganas de movilizar un poco el tema, oye, pues yo bien recibido, ¿sabes? Bueno, Yurichi Masuda, yo creo que puede ser lo que le dé la gana. Como si quiere no sacar juegos de Pokémon nunca más. Porque es el creador. Así que. No, pero ya le hace falta que a la gente tocha de Nintendo ya ir cambiando, porque no sé, creo que tienen que entrar gente joven con cosas nuevas. Sí. Pero son, vamos, en todas las compañías. Sí. Se tienen que ir renovando. Y hablando de esto del cambio que va a haber en el videojuego, ¿qué cambios crees que tendrá en el anime de Pokémon la próxima temporada? Porque ya sabemos que en Sol y Luna fue un bajón increíble. Después parece que subió. En Go ha sido un gran personaje ahora en la última temporada. Pero ¿cómo creéis que será la próxima temporada de Pokémon? O sea, ¿Ash crecerá? ¿Volverá a ganar la liga? La ha vuelto a perder esta temporada. O sea, Ash increíble. Qué raro. Vaya, qué sorpresa. No No sé. sabes, yo no sigo mucho el anime ahora. Hace mucho que no lo veo. Yo creo que desde Pokémon Battlefront o algo así, creo que se llamaba. Desde el anime de la cuarta generación. Pero a ver, ya va siendo hora de que crezca un poquito el chaval, ¿no? Que sea. Es que Como en había un Soluna. Pokémon que. En plan, un anime de Pokémon que era de la primera generación que eran como más grandes. No, no me suena. Que me. No sé. Sí, Ni hombre. idea, ni idea. Yo sé que es que en Sol y Que Luna, sale. como por ejemplo Que es Striker. como el anime de la primera generación que sale Gary y toda esta gente, pero que son como un poquito más mayores. Pero es que no me acuerdo del nombre, es que lo he visto. No, sí, no, pero no sale Ash ni nada. Ah, no, no dejas. Eso es la historia de Rojo y poco Ah, más. verdad, era lo de Rojo, es verdad. Ah, Ah, vale. pero a mí me gustaría de todas maneras algo así, que fuera un poco más grande. Sí, y bueno, Tampoco y la es última que película. nosotros crecemos, Ash pero no. al fin y al cabo los Pokémon son para el público que son y para las nuevas generaciones que van saliendo también de chavales. O Pero sea, sí, pero tío, por que lo ejemplo. bueno, que por eso digo que las mecánicas son tan buenas, que es que aunque para nosotros hasta llega un momento en el que igual algo pueda ser un poco infantil, igualmente el juego sigue siendo divertido de jugar. Entonces, pues sigues enganchado. Pero por Claro. ejemplo, yo me refiero a que hagan como en Naruto, por ejemplo, que salió después Naruto Shippuden, salió después Boruto, cosas así. Yo creo que le hacen falta a Pokémon, tío. No sé, tío, una continuación, algo. Spin-off o algo así. No lo sigo hace muchísimo. Bueno, esperemos que sí. La última película la habéis visto, la del Pokémon este legendario, o wow, ¿cómo se No, llama?
¿Cómo se llama el último No. Pokémon legendario de Espada y Escudo, tío? Que es negro y verde. Que Negro y verde. es como un mono, tío. Ah, ya sé cuál te dice. No me acuerdo cómo se llama. Pero de las mejores películas que han creado de Pokémon de los últimos años. Así que la recomiendo. Creo que está en Netflix. Vale. Pues bueno, vamos a seguir con las novedades de esta semana. Terminamos ya con Pokémon. Y vamos con White Day al Labyrinth Nave School. Llegará en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch en septiembre. El juego se trata del día blanco, creo que es un día especial en Japón, muy famoso, encerrado en una escuela con un asesino, o sea, típico anime de terror. Almas de los muertos y otros estudiantes atrapados. Es un verdadero clásico en el género de terror, ampliamente considerado uno de los mejores juegos de terror puro jamás creados. Supongo, Carlos, tú lo has visto, el No lo he tráiler. visto, no voy a mentir, no tengo ni idea. Pues hay un trailer muy chulo y es que es eso, es que dicen que es uno de los juegos de terror puro jamás creados, o sea, de los mejores. Y no sé si habréis visto a Nozder o a alguna serie de estas japonesas de miedo o como esta saga que es muy famosa, tío. Una que son muchísimas películas japonesas de terror. ¿Scary Movie? No. No es de terror como tal, pero no sé, no sé. Sao, Sao. No sé cómo estoy con los nombres hoy, pero no me acuerdo. Espérate, la voy a buscar en Google un momento. Porque yo creo que es de ese estilo. Pero el juego del que estamos hablando, ¿cómo se llama? Se llama White Day, o sea, Día Blanco, al Labyrinth, o sea, el laberinto, Named School. No sé, será el nombre del colegio, un laberinto en el día blanco, algo así. Ni idea, ni idea. ¿Y esto cuándo sale, tío? Esto saldrá ahora en físico, ¿no? Sí, parece que sí, Esto está en fuera desde el septiembre. 2000. Esto está fuera desde el 2017, creo, y está a 3,5 pavos, creo, ¿eh? Sí. Pero en Steam ahora está 29, pero no lo había visto, tío. Vale, ni más os falta buscarlo. Ju-on se llama la saga de películas de terror japonesa. No sé si la habréis visto alguna vez. Es increíble. Hay de hecho una serie explicando todas las películas y hecho en basado en hechos reales porque la historia era de un periodista que entraba en una casa que estaba embrujada, o sea, la historia típica de Japón, ¿no? Donde hay fantasmas y muchas. Pues parece que este juego va a ser igual, pero en un colegio y con adolescentes, típico de anime. Yo lo espero, o sea. Tiene muy buena pinta. No sé si a ustedes os interesa. Yo no soy muy fan de los juegos de miedo. De hecho, yo creo que el último que jugué fue el Dead Space 1, del cual, por cierto, estoy esperando el remake. En enero, ¿no? Ah, ayer, no sé Eh, si. no, no recuerdo, no recuerdo Sí, para cuándo estaba fechado. en enero hay un remake de Dead Space. Ayer creo que salió un tráiler, es que no lo he apuntado porque no tenía mucha información, pero como un juego nuevo, no de Alien, pero al estilo Alien. No sé, va a ser un Sí. juego nuevo de ese estilo también. Sí, sé cuál dice. No recuerdo si era Project Yara. Algo así. No recuerdo el nombre, pero Algo así. sí. Pues bueno, vamos con otra novedad. Bueno, si no tienes nada por ahí, Carlos, que no sé si estás buscando algo. Estaba buscando el nombre del jueguecillo ese sin más, pero no estaba buscando nada más. Pues vamos con otra novedad. Anoche salió un trailer que me habéis pasado antes y, bueno, mejor dicho, un teaser de Star Wars para Play 5 llamado Jedi Survivor. Y en dicho teaser ponía que el juego sale en 2023. Yo no sé casi nada de esta saga, pero no sé, ¿qué me podéis contar ustedes? No he visto el tráiler, pero te debería haberlo visto. A ver, yo conozco el juego de Star Wars, o sea, lo conozco por el juego de Battlefront, porque tengo los dos, pero
No estoy muy enterado. Es cierto que para mí los mejores juegos de Star Wars son los de Lego. A mí me gustan muchísimo los de Lego. ¿Algo más? A mí, la verdad es que es un universo que me mola que lo quieran volver a traer fuerte, digamos. Porque estaba buscando, porque no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el mítico Star Wars que ya anunciaron en una de las últimas convenciones de Star Wars. Que sacaron solo la imagen prácticamente del título del juego. Es que no me acuerdo ahora el nombre del juego, que es uno de los míticos, si no recuerdo mal, de la Play 2 o algo así, de Star Wars. Es el Battlefront, creo que se llama también. A ver, No, Battlefront no, es otro. Ahora lo miro y os lo comento. Pero me parece bien, porque ya con el último que sacaron, este del Jedi, que tenía un poco el Fallen Order, el Fallen Order, perdón, me pareció buen juego. Mira, el Caballeros de la Antigua República. Ese era el que yo decía de Star Wars. uy. Y que fue un juego que en su época era tremendo. Que lo vayan a traer, ya me parece buena noticia. Y este otro, no sé de qué va a ser, si va a ser de acción estilo el Fallen Order, no lo sé. Pero a mí la verdad es que con el lore que tiene Star Wars, la verdad es que las cinemáticas estaban cuidadas, estaban chulas. Se ha visto poco, pero luce chula. Y con la esperanza de que sea un juego de Next Gen, en este caso tiro un poco egoístamente. Para mi bando, que si sale algún juego de esto, prefiero jugarlo en Play 5 a que sea un multiplataforma, sinceramente. Pues bueno, a mí me ilusiona. Voy a hacer un inciso porque he estado mirando lo que hemos hablado antes de Dead Space y se llama The Callisto Protocol, que además dice es una nueva esperanza en el género de terror. The Callisto Protocol se alza como un faro para convertirse en una referencia de miedo y el pavor. El mítico Glenn Schofield regresa tras haber dado forma al éxito de Dead Space, repitiendo esta fórmula que nos llevará a una luna de Júpiter donde nadie oirá nuestros gritos. Y supuestamente sale este año, pero para todas las plataformas: Play 5, Xbox, Xbox Series, Play 4, Xbox One y PC. Así que supuestamente, si no se retrasa, sale este año. Buena información. Es un juego que leí, o sea, no tenía mucha información, pero no Y hace sé. poco salió un tráiler, un teaser o algo, hace relativamente poquito, ¿eh? Hace, no sé la fecha exacta, pero sí, ha salido hace poquito. Hace a lo mejor 10 días, 15 días por ahí. Sí. Tiene buena pinta. Veremos a ver si sale algo más. Y a ver cómo qué pinta tiene ese juego. Y vamos con, como cada semana, con noticias de eFootball, porque eso habla muy bien del juego. Y es que cada semana hay noticias. Konami comparte su estimación sobre la llegada de los principales contenidos que faltan en el fútbol 2022, entre ellos la Liga Master y el juego cruzado, porque va a haber crossplay. Konami desvela la hoja de ruta de contenidos que recibirá el fútbol 2022 en los próximos meses. Entre los contenidos destaca el retraso de la Liga Master. Primer punto mal, pero bueno, por Bueno, lo menos tenemos noticias. sí. Hasta algún momento de 2023 ha dicho que se va a retrasar la Liga Master. No sé. Es Pues que mal. sí, muy mal. Fatal. Mal porque es uno de los principales alicientes para alguien como yo que todavía no juega al eFootball y que le podría dar una oportunidad. Por ejemplo, Yo para mí el eFootball ahora mismo lo tengo como si no esperanza, existiera. esperanza cero, totalmente. Es decir, ahora mismo, y mira que está ahora mismo, que es el punto ahora mismo que FIFA se encuentra ahí en el cambio, tal y cual. Es el momento de que salga un juego en condiciones, con una jugabilidad de la leche, que diga: esta es mi carta de presentación. Sí. Vamos a jugar. Por lo menos están sacando novedades, que ya es algo, ¿sabes? Aunque están Sí, haciendo no, las si cosas mal. está. Ya. Por ejemplo, del Beacon a Legend no se sabe nada, del ser una leyenda. Han hablado de que la Liga Master se retrasa 2023, pero del ser una leyenda, como si no existiera. Vamos, es que desde hace mucho tiempo no se hablaba de eso. Ya. Y vamos con lo importante, por lo menos para Johnny y para mí, la edición. Sin embargo, llegará en invierno de este año. Vamos a estar todo el verano sin nada, pero bueno.
Bueno, no pasa nada. Tenemos el Pro 2021, ¿no? Por lo menos es eso, todavía no lo han... Por así decirlo, en Steam no lo han descatalogado, por lo menos. Es cierto que ya no está el offline, pero por lo menos todavía... Digo el offline, el online, pero por lo menos está el modo offline con la edición. Y encima que en PC se pueden poner más cosas que en las consolas. Y te voy a decir algo, y es que se va a adelantar la salida de la camiseta del Recre. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya me lo cuentas. Quizás para el mes que viene. Ojito, oye, o me voy ya preparando, vamos. Lo espero con ansias. También, bueno, ya que estamos aquí diciendo cosas de Recre, la campaña de abonados, pero eso ya lo sabéis, eso lo han puesto en todos los medios. Sí, lo han puesto en todos los periódicos, como digitales, como. Como es por huelva.com. Sí, o Huelva Información también. Ese, bueno, no, Huelva, ese no vale. Creo que no ayer, sé. Ayer nos robaron. ¿Eh, qué? Ayer nos robaron una noticia. Pero bueno. ¿Cuál noticia? La de nuevo entrenador. Entrenador, ¿no? Sí. Ah, luego leí yo. Pero bueno. El Romero ese, ¿no? Vamos a ser Romero. No estamos aquí para hablar de ello. Que bueno, ya. Yo lo voy a decir, ese va a ser el entrenador de Recre. O queréis creer a Sport Huelva o no. Pero ese va a ser. Ya. Y eso. Otra cosa. Ojalá dejen crear entrenadores en el eFootball. Porque es que en el PC 2021 no se puede. A ver. Se puede hacer con... A ver, en PC. Se puede hacer en PC con una especie de mod que es... Un mod que es... Puedes crear como si fuera el editor de jugadores y copiarlo ahí y pegarlo, por así decirlo, al entrenador. También... Dime. Sí, por ejemplo, en el tráiler... Bueno, el tráiler. En el vídeo dice que del ascenso de segunda RF iba a poner a Alberto Gallego, pero, claro, viendo de que se iba o no, y encima que todavía no me dio tiempo para hacerlo, pues entonces lo iba a poner como esa escena de Liga Master que aparece en el entrenador, que quedaba también chulo. Es que en los pros antiguos había un modo de poner una foto e implementarla en el juego y poner la foto en la cara. Eso en el 13, eso en el 2013 y 2012 creo que y también. Yo, eso era una locura, tío. Sí. Ojalá vuelva. Ojalá. No tanto ni fútbol, tío. En NBA, en FIFA, en todos los juegos. Sí, eso debe en todos de los ser, juegos tío. Que puedes modificar jugadores y entrenadores. Vamos con más novedades. Funciones básicas. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Llegará el invierno de PC? Vale, funciones básicas como crear salas de juegos, invitar a amigos, llegarán después de este verano. Vale, eso va a ser lo primero que va a llegar. Hemos tenido un mantenimiento, no sé si seguimos, creo que acaba hoy el mantenimiento o mañana. Pero bueno, la primera novedad es que llegará después de verano la sala de juego y ya podremos jugar con amigos. Buena noticia. Un mantenimiento de 3 días, que dice mucho de la situación actual. Yo creo que no solo del juego en sí, sino de todo lo que hay detrás, porque... A cualquiera le dice esto ahora, vamos a dejar FIFA 3 días en vacío. Explota internet, además es con lo de los porcinos, con el Ibai y demás. Efectivamente, es que es absurdo que tú te digas ahora, vamos a dejar, ¿qué te digo? Es que ahora mismo cualquiera, vamos a dejar 3 días Overwatch, los servidores caídos por mantenimiento, pero tú estás loco. Pero una hora, 20 minutos, 10 minutos, 15, un volcado, pero yo, que es Konami, que es que no estamos hablando de... Yo qué sé, de patatas fritas. Estamos hablando de Konami, que lleva haciendo eFootball toda la vida. Bueno, eFootball Pro Evolution. Los FIFA. Que te dan servidores para reventar. Yo creo que los fiferos colapsan si hacen eso. Y sobre todo si es un. José lo sabrá, un jueves, viernes y sábado, ¿no? Porque los jueves salen las recompensas, ¿no? Ahora es viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ese jueves puede jugar Foot Champion. O sea, ahora es más días. Pero por ejemplo, los jueves salen recompensa o algo de eso, ¿no? Sí, los jueves son la recompensa de División Rival. Hay novedades. Pero imagínate si se cae un jueves. O sea, si paran eso jueves, viernes y sábado. FIFA se cae. De todos modos, estamos hablando de algo. 3 horas y la gente explota. Sí, estamos hablando de algo que es inviable. Porque además es que a EA tampoco le conviene. Porque pierde dinero. Cada día que... No te compran sobre, que no se gastan las monedas estas de EA Sports, como se llamen, que no me acuerdo ahora y tal. Están perdiendo dinero. Es como el NBA 2K, cada día que tengas que tener un mantenimiento, que pase alguna cosa de esa, que por eso no hay mantenimientos grandes,
Están perdiendo dinero de gente que le mete dinero. Claro, por eso mismo, pero es que antes Pro Evolution, antes el Pro era muy exigente, sí, y no había tantas historias, pero hoy en día tú dejar a todo el mundo 3 días sin juego es como decir, va, me voy a otra cosa, porque más ahora, hoy en día, con la tecnología que tenemos, que va todo tan rápido, tú dejas a la gente 3 días sin juego y cuando vuelves ya tienes el juego medio muerto, es decir, se han ido a otra cosa. Sí. Pero pasa en cualquier juego, ¿eh? Es decir, que lo dejan muerto y la gente se busca las maneras y dice, me voy de aquí, me voy a otro, a lo que sea, ¿sabes? Al manager mismo. Sí. A cualquiera, vamos. Pues eso, hablando de que llegará este verano, solo podrá seleccionar los clubes formados en equipo ideal. Desde el estudio señalan que extenderán el número de equipos y ligas que se puedan usar. Esto es otro, tío, que no puedas elegir el equipo que te dé la gana ahora mismo en el Pro, es otra cosa que, yeah, tío, que quita las ganas de jugar. Pero, que, bueno, claro. ¿A qué? El número de equipos y ligas que se pueden usar, pues, mediante contenido de pago a finales de 2022. Esto, sí, a ver, esto está claro, el juego es gratis. Si quieres jugar Liga Master o lo que sea, tendrás que pagar, claro. Yo lo veo bien. Aunque sea, tío, te cuesta la Liga Master 5 euros. Y yo son 5 euros para jugar el Pro, tío. También. Está bien, tío. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? Calendario de contenidos de fútbol 2022. En resumen, contenidos gratuitos. Creación de salas de juego online entre clubes de equipo para después de verano. Algunas funciones de modo edición, por ejemplo, en invierno de 2022. El juego cruzado entre consolas y PC en invierno de 2022. Contenido de pago, extensiones de número de equipos y ligas que se pueden usar a finales de 2022 también. O sea, va a haber buen contenido en invierno. Y la Liga Master que saldrá en 2023. Así que, pues, en resumen, no sé por qué habrán hecho el mantenimiento ahora, teniendo esto a finales de verano, de año, pero bueno, veremos a ver qué hacen a partir de ahora. Bueno, vamos a pasar a otra sección, ya hemos terminado con las novedades de la semana y vamos con las noticias random. Como en cada programa, se acaba de convertir en una nueva sesión, que la verdad a mí es la que más me gusta porque nos reímos mucho, como la semana pasada combinamos. Pues bueno, empezamos con que Sony prepara 2 adaptaciones basadas en videojuegos de PlayStation en el cine o en series. Y es que va a sacar una serie de Horizon que será producida por Netflix, mientras que Prime Video prepara una producción centrada en el título God of War. Ojito, qué guay. No sé. ¿Por? Yo tengo ganas, tío, de ver series de videojuegos. La verdad que a mí me encantan. A mí me gustaría ver el de God of War. A mí me interesaría mucho. ¿Qué opináis? Hombre, tiene pinta, ¿eh? Mucho, pero... Las imágenes que se han visto, que no se ha visto nada, apenas. Pero... Yo hay otra que no sé si la habéis dicho. La de The Last of Us. También se está trabajando en una... Bueno, que ya hay muchas imágenes, que ya se está trabajando bastante avanzada y esa sí me tiene a mí con muchas ganas. Yo a mí con estas adaptaciones, ya sean al cine o modo serie, como son estos los casos, me dan ilusión, pero también me dan este miedo de, por favor, no me lo estropeéis, que a God of War, en este caso, le tengo mucho cariño, no me hagáis un Kratos que me dé coraje, ¿sabes? Por favor. Pues, por ejemplo, la serie de The Witcher, la adaptación, que hay que decir que además es una adaptación no del videojuego, sino de los libros, está bastante bien. Las cosas como son, está bastante bien. Pero claro, si te la hacen mal, te puede hacer cogerle cierta manía al personaje en sí y al final ya no verás el juego de la misma manera. Claro, claro. Ya. Pero bueno, mucha gente también lo pone en la serie como si ni existiera, ¿sabes? Como por ejemplo han hecho Live Action de Dragon Ball, por ejemplo. Que eso es una aberración. O sea, a lo mejor la gente que es fan del videojuego, si ve que la serie es mala, pues lo tendrá ahí, pero como si no existiera, ¿sabes? Ya, claro. No, pero ojalá sean buenas series. Yo, la verdad, que a la de God of War le tengo ganas. La de Horizon también. Sí. Pero la de God of War, o sea, tiene pintaza, tío.
Tiene pintaza. Y no sé si se enfocarán en el, por así decirlo, el nuevo, que es el de la mitología nórdica o la clásica, que es la griega. No, eso no sé. ¿Sabía a quién Hombre. cogería yo para Sacrato? Al ¿A Chaparro. quién? Es verdad, es verdad. Es igual. Ya entonces Es estás obligado a igualito, es hacerlo igualito. de los nuevos. Sí. O le pegas un afeitado. Vamos, me imagino a una campaña, no sé, una campaña del Recreativo Zane y sale Ger Chaparro como si fuera Kratos. Eso estaría guapísimo. Oye, lo podemos hacer un día, tío. Debería. Debemos hacer un día. No estaría mal. Como campaña, o yo qué sé, estaría guapísimo. Pero eso es otra idea. Además, una cosa, en el diseño de Kratos, más o menos como si fuera un rayo, o sea, Sí. más claro que el agua, que en vez de color rojo, color amarillo como el equipo, o sea, está Y la camiseta regla, con la cabeza de recre, o sea, joder, es una ideaza, lo tienes a huevo. se lo propondremos. Le pasaremos el clip. Claro. Es otra cosa. Los actores, por ejemplo, tío, que sean buenos también. Sí. Por ejemplo, en The Witcher, quien hace de Geralt, yo no lo conocía al actor, pero lo hace muy bien. En God of War, por ejemplo, ¿a quién pones de Kratos, tío? A Wayne Johnson, es que no sé, tío. A La Roca. Algo Yo, así. por favor, que no me pongan a la roca. Yo De no. Wayne Johnson no Está harto de pega. verlo ya. Yo no, tío. No pega. Porque no lo vería. Para mí no sería serio. No podría ver la película de la misma Bueno, eso manera. también. Pero no Thanks sé. for the raid. Hola, ¡Ojo! Guamán. Nos han raideado con 11 personas. Grande, Tiles HD. ¡Ole, Tiles! ¡Qué bueno! Muchas Es que gracias. le he dado un, por así decir, una recomendación y se ha venido, qué grande. Muchas gracias y bienvenido. Estamos aquí hablando de videojuegos un ratito. Ole. Muchas gracias. ¿A quién pondría usted de actores en una película de videojuegos? ¿Pondría actores famosos de Hollywood? No sé. ¿A quién? ¿A gente que no es conocida, tipo un elenco como Stranger Things, que no eran conocidos y son muy buenos en esa serie? ¿Cómo lo pondría ahí? Hombre, también haría La eso. respuesta correcta es actores que sean buenos. Hombre, Ya no, claro. yo no conocidos o no, que sean buenos, tío. Aparte de que sean buenos, que, por ejemplo, en el caso de World of War, que les guste, ¿no? El juego. Ya que Claro. va a ser, Bueno, por ejemplo, exactamente. Kratos. Y si puede ser el acto, con los actores de doblaje y tal Conozco un de los poco, claro, juegos. tío. Sí. Ojalá. Lo que pasa es que muchas veces los actores de doblaje se centran solo en el videojuego, que es el que le ha pagado. Se me ha caído. Uy, ¿qué ha pasado? Que se me ha caído una cosa. Joder, Esa qué zona putilla. líquido, tío. Agua o ¿Qué va? algo. Se me han caído los cascos. Bueno. Ostras. Los inalámbricos, para. Vamos Los del móvil. con una noticia que espero que me tendréis algo preparado, porque os lo he dicho que lo preparéis. A ver. Francia prohíbe los términos eSport, streamer y cloud gaming. El país galo decide combatir los términos anglosajones relacionados con videojuegos por palabras propias que preserven la pureza de su idioma. Primero, ¿qué opináis de esto? No me opináis co todavía contra los franceses. ¿Qué opináis Que de si esto? digo algo de Francia, es que si digo algo de No Francia me insultéis pegan. todavía, No, no no, insultéis no todavía, insultéis tranquilo. todavía. Decime, Es que si. imagínate que no es Francia, imagínate que lo ha hecho Alemania. ¿Qué opináis de esto? Que me parece muy mal. O sea, que. Perdona por la palabra, pero me parece una gilipollez. Sí. Los demás, No tiene yo opino lo sentido. mismo, ¿eh? Pero ¿Qué? ¿Por qué? ¿cómo exactamente? Que no me he pillado yo esto. Vale. Que no quieren, que van a intentar no meter en su vocabulario las palabras esas en concreto. Una gilipollez, porque al final, si te metes en el sistema internet, te absorbes una ola. Sí, eSport va a ser eSport. Lo quieras tú, lo digas. eSport. No, eSport no. Es como eSport, que a loco. nosotros, a los gamers, les tenemos que llamar los jugadores, ¿sabes? Claro, Claro. 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 Pero nuestros Los vecinos videojueguiles. se han cansado de tanto anglicismo y han decidido preservar la pureza de su lenguaje, utilizando términos propios. Así, eSport pasará a ser
Es que no quiero pronunciar francés. Je vidio de competición. Te quiere y ya como. En serio, de verdad. Eso Complicado, de verdad. traducido al español es videojuego de competición. O sea, que no es lo mismo que un videojuego electrónico. Es que no Ya. tiene. No tiene No, no, sentido. no, no, nada. Otra cosa. Streamer se transforma en yo animateur en directo. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Que sería. Ya, ya me voy, ¿eh? Ya no me Animador voy. de Me juegos voy. en Ya, directo. O sea, claro. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Madre significa mía, de verdad. literalmente? O sea. Animador de juegos en directo. O sea. ¿Pero qué? Que básicamente lo que han cogido es decir sus palabras pero en francés. Es decir, como Básicamente. creador, como si dice creador de contenido, pues igual, ¿no? Lo mismo. Pero en vez de decir sport, decimos creador de contenido. Por el culo. Pero es que streamer no es lo mismo que creador de contenido, no es lo mismo, no tiene sentido. ¿Verdad? Ya, pero Por es que. eso. Joder, tío. Cloud Gaming se convierte en Je Video en Nuage. Video, Sí, con las videojuego aguas. claro, Traducción, ¿sabes? en la nube. En la nube. En la Absurdo. nube. Absurdo. El Pero anuncio. bueno, en fin. Pero es que el anuncio se ha publicado en el diario oficial de la República Francesa. Bueno. Es como si sale en todas las noticias de España, en RTV, en el diario, en el país. Es increíble esta noticia, tío. No sé. ¿Qué es A mí esto? me parece Ya, ¿qué es una. esto? ¿Qué ¿Qué es esto? hace? Una No, no, chuminada, ya. pero ¿Qué es bueno. esto? Ya, eso es esto para allá. ¿Qué hace ella? Nada, tengo el iPhone ahí de París, pues ya aprovechándolo. Ahora sí, ¿qué opinas de los franceses? En momento funación, Vamos a hacer trending topic hoy, venga. ¿eh? A ver. Si no hay otra forma de hacer trending topic es funando. O sea, últimamente en Twitter está funando gente que si ahora últimamente es por Fernando Alonso con Alpine y están funando a la gente porque por ser francesa o yo qué sé. Está funando a muchísima gente. O sea, no voy a decir nada, por si acaso. Viva España. ¡En España! Pues bueno, vamos con otra noticia. Y es que Electronic Arts cumple 40 años. Y os quiero preguntar cuál es vuestro juego favorito de EA. ¿Cuál es? O la saga. Ah, José, empieza tú, que sé cuál es. todo menos FIFA, venga, todo menos FIFA. Ya verás, ya verás. No vas a A ver, a aquí ver. 80 Bueno, que lo voy carátulas. a coger, que lo voy a coger. Yo tengo algún FIFA por ahí. Este es el 17, pero vamos, que aquí que tengo el 22 puesto, vamos, no. Si te nota ahí. Por eso no, por eso, señores, que sepáis que por eso no hablan toda la tarde. No, Estaba muy alto y no, andaba ahí. Estaba ahí, en no. verdad. El pavo ave Intentando estaba ahí, pelajín. salirme. Abriendo sobre. No, no, Abriendo sobre todo el rato. no. Sí, y escuchaba por debajo. Abriendo sobre todo el rato. No, no, no. ¿Qué no tengo? Mira, aquí tengo uno de que este está todo guapo, madre mía. Ah, el Army of Two, ostras, Qué madre bueno, mía. tío. Ese era Qué cooperativo. bueno. Sí, Ese era lo jugaba cooperativo. con mi colega, este está guapísimo. No sé si tengo aquí. No, no tengo Yo, mejores si de ella. tuviera que salirme de la franquicia de FIFA y los NBA Live que habían en su día y todo eso, Juegazo, ¿eh? El de NBA. porque igual lo vería muy típico y al fin y al cabo, yo qué sé, son casi muy buenos juegos porque era el juego de fútbol, ¿no? Que hay, digamos, ¿no? Y porque el pro ha muerto también, por así decirlo, ¿no? Que es lo que estamos hablando antes. Bueno. Yo igual el que se me ocurre, y luego seguro que sacáis alguno que no me acuerdo y me gusta más, pero el Dead Space, si no me equivoco, era de EA. Sí. Y a mí es un juego de los que mejor recuerdo de Play 3. Me flipaba, ya digo que le espero el remake. A mí Yo. las. Dilo tú, Carlos. A lo mejor coincidimos. No, no creo que vayamos a coincidir. No, quizá no es el top, pero Titanfall es un. Yo creo que fue un buen juego. Saliendo de los FIFA, de Dead Space, de los más, digamos, boom, que aún así Titanfall ha tenido mucho boom. De hecho, hasta ahí ha salido Apex, básicamente. Sí. Y Entonces, a los Medal of mí. Honor también daban fuerte, ¿eh? En su época y Es eran de verdad, efectivamente. Sí. EA. No me da la honra, es verdad, no me acordaba. Yo no, dilo tú ahora.
A ver, el único juego que de todos, quitando FIFA, quitando Madden, quitando en su tiempo los NBA Live, a mí, de todos los juegos, a mí me gustó mucho el Battlefield. Sí. Me gusta el Battlefield. ¿El Battlefield? ¿Verdad? Claramente. El que creo que de todos me gusta el Battlefield 4 y el Battlefield 1, ese de la Primera Guerra Mundial. A mí me flipó el Battlefield 1. A mí me gustan mucho los Sims, pero no lo voy a poner en el top 1. La saga me gusta mucho, o sea, le echa muchísimas horas. Pero es que te estoy hablando de tener 7 años y jugarlo en el ordenador. José, se te ha ido la cámara. Sí, voy. Vale. Pero mi saga favorita es Mass Effect. O sea, la trilogía entera. Es que, no sé, pero... Bueno, Mass Effect también, es que no es por nada, pero yo creo que EA es una de las empresas, bueno, es que no es nada nuevo lo que voy a decir, es una de las empresas más gordas de creación de contenido innovador, interesante, que han ido sacando cositas suculentas de toda la historia de los videojuegos. EA siempre ha estado ahí sacando cosillas y tiene obras de arte, pero vamos. Estaba mirando porque, claro, es que es lo que comenta, hay tantos juegos. Está el Burnout, que yo me acuerdo. Hostia, del Paradise. El Burnout, quería haber dicho el Burnout. El Burnout, quería haberlo dicho. Dragon Age. Fíjate, Dragon Age. Algunos de Need for Speed. Ostras, los Need for Speed de la Dante Inferno. La época Hot Pursuit y los Underground eran tela. Underground, o sea, el Need for Speed para negro está guapísimo. Es que vamos, tienen aquí. Es que me he metido precisamente por buscarlo. Digo, voy a buscarlo. Porque se te escapan juegos sí o sí. Es decir, es inevitable que se te escapen juegos. Pues 40 años cumplidos. Así que... Claro. Ya. Yeah. O sea, 40 años. Yeah. Mira, la saga FIFA, Madden, NFL, NFL, NHL, NBA, el UFC, el Battlefield, Need for Speed, Real Racing, los Sims, Medal of Honor, Command and Conquer, ojo, los Command and Conquer que fueron una bomba. Los Dead Space, Mares, Dragon Age, Army of Two, Titanfall y los Star Wars de Old Republic. Sí. Es que cualquier título, si no lo habéis jugado, cualquier título de esto es totalmente para jugable. Para jugarlo sí o sí ya. Es decir, es, aunque pase el tiempo. De hecho, el Command & Conquer creo que quizá van a sacar un remasterizado ahora hace poco. O dentro de poco, mejor dicho. Esta gente, pues toda la vida haciendo obras de arte. Pues vamos a pasar a otra sesión, a la última ya. Vamos con los top 10, que las estrenamos la semana pasada. Y es que ayer, justo ayer, la revista Forbes sacó unos tops muy interesantes. Conocí la revista, ¿no? Sí, lo conozco. La más famosa de España, una de las más famosas. Sí. Y voy a ir con el primer top. Aquí lo voy a abrir. Y es del top 25 jugadores de eSport en 2021. A ver. Os voy a decir la lista rápidamente porque supongo que no conoceréis a la mayoría. 2021, ¿no? Claro, han sacado los del año pasado. Aún no están todos los de este año. Claro. Empezamos con Kiles de Valorant. Mark By 8 de Rocket League, el Joya de League of Legends, que está en Mad Lion, este es conocido, Dani Moreno de Fórmula 1. Fórmula 1. Pues Dani Moreno es muy bueno. Está aquí en el top. Qué bueno. Nead de FIFA, que este está en Dux. Mopox de CSGO. Alejandro Massanet de CSGO, Movistar Riders. Deat de CSGO también, o sea, creo que están todos los de CSGO de Movistar Rider, porque creo que hizo una temporada perfecta, ¿no? Creo que ganó todo lo que jugó. Zumpayus también del mismo equipo. David también del mismo equipo. Después tenemos a Atomic de Rocket League, del Team Queso, que de hecho a lo mejor pronto va a haber un participante del Team Queso en la cueva, ¿eh? Ojo, que es de vuelta. Qué guay. ¿No vuelva? Sí. Tenemos a Demerson. ¿Pero de qué sección? ¿De qué? Clash Royale. Entonces, vale. ¿Quién es? Demenza de Rocket League.
Back Silent de Rocket League, Coldamenta de Valorant. Me sorprende porque hay poco Valorant y es el eSport que más ha avanzado este año, o el año pasado sin duda. Este me sorprende, un jugador del Barcelona, Frenetic del Hearthstone. O sea, un juego que competitivamente como que no se habla mucho, ¿no? Yo seguía mucho el competitivo del Hearthstone antes, cuando lo jugaba yo y tal. Y tiene que ser alguien nuevo, porque de los españoles no había alguno que destacase tanto. Y ya que hemos dicho Hearthstone, hoy sale una nueva actualización de un nuevo mini set, con creo que son 23 cartas o por ahí, para aquellos que jueguen a Hearthstone, como dato a tirar. Pues este chaval del FC Barcelona de eSport, Frenetic, ha ganado $50.000 en 17 torneos jugados en 2021, siendo 3 veces campeón de Europa. Tenemos también a Ruiz de Wellrive, Acólite de Wellrive también. A ver. Todos son de Wellrive ahora. Andresek, todos de Team Queso. O sea, también han ganado algo. Han ganado, sí. Han sido campeones de Europa. Sí. Ibu. Y ya, aquí entramos en uno que es uno de mis ídolos: Jorge Gabriel Bancer, Method, del Team Heretic. Y este tío lleva toda su vida compitiendo. O sea, toda su vida. Y sigue ahí en el top. Es increíble. Pero un... Dime. Pero una cosa. Estos todos son españoles, ¿no? Sí, todos españoles. En la revista Forbes solo hay españoles. Es que a mí me falta uno, que es Coque López. Que él ganó. O sea, no solo el campeonato mundial de Gran Turismo, también ganó varios campeonatos de. Creo que de España, de Gran Turismo, no lo sé. Pero a mí me parece extraño que no aparezca. No sé por qué no aparece. Me parece muy extraño. Tenemos también a Daga, compañero de Method. Rafita, de League of Legends. Que ha fichado por KOI. Era de UCAM. Mini Duque, de League of Legends. Que creo que jugó en el Cream Betis. Ahora está en Giant, pero creo que jugó en el sí, Mini Duque creo que jugó en Betis, en Cream. Este es uno de los más famosos porque creo que es un gran streamer también. De Antonio, de League of Legends, de Giant. Y el top 1, que sin duda, ¿cuál creéis que es? Es que no hay duda. Mix, si no es Mixx. Mixwell. Mixwell está mal hecho. Es él. Es uno de los jugadores españoles más laureados de la historia de los eSports. 2021 no ha sido uno de los mejores para él, pero ha sido uno de los grandes en posiciones en torneos europeos y quedándose a las puertas del Mundial. Pero bueno, que ha jugado 5 torneos de Valorant y el hecho de, y no solo eso, él ya era competitivo de Counter-Strike. Sí. Y en cuanto salió Valorant, se pasó a Valorant. Él este año no necesitaba ganar nada, porque lo llamó Ocelote y le dijo, vente para G2. Y él no necesitaba este año ganar absolutamente nada. Le dijo, vente para acá, que vamos a hablar. Y pegó un boom, es decir, mucha gente conocía y veía a Mixwell, pero el salto a G2 con Carlos Ocelote y la dinámica de Valorant, el boom de Ibai, porque creo que cuando... Ibai estaba en G2, ya entró justo Mixwell, entonces ya G2 iba para arriba como la espuma. Sí, yo creo que competitivamente a lo mejor no ha rendido bien, pero como creador de contenido y como jugador de eSport en España, yo creo que ahora mismo no hay otro más puntero que él. Sí, de hecho ganó un Island también, el mejor efectivamente. Jugador de eSport. Tenemos en el top 0 a J Cuadrado. Que ha ganado 3 mundiales este año. Sí. ¿Qué nos cuentas de mi casa? Ojo, cuidado. Hay algunos que no ganan ni su casa. No, ahí por hacer solo una mención así, no es top en el sentido de que bueno. Mentira, no ha ganado las mejores competiciones, que es la NBA 2K League, pero probablemente tendría que entrar Abemario,
que en la temporada del año pasado y este ha estado estuvo en el equipo de los Cavaliers de la NBA 2K League, siendo el primer y único representante español de la NBA 2K League, y uno de los muy poquitos que hay europeos en la competición de allí. Y ahora, con Rafael TGR como manager y con la incorporación de Dux Gaming, que es en la NBA 2K League se llaman Dux Infinitos, que compraron la plaza por entrar, han avanzado, no sé si se quedaron en semifinales o algo así, o en finales de conferencia, y estuvieron cerca de llegar a las finales, siendo el primer año que compiten, ¿eh? Y es un equipo español que reside en México y que tiene a Rafael TGR, que ya digo que es español y es el manager, y a Ave Mario como jugadores y como miembros españoles de allí. Son los únicos españoles que están en esa liga. Pero realmente Dux es el equipo de eSport de DJ Mario, ¿no? No, de Thibaut Courtois. Courtois es el dueño absoluto, ¿no? Courtois es como el dueño, y luego DJ Mario es uno de los creadores de contenido. Yo pensaba que era DJ Mario, era una de las tres cabezas, digamos, de... Lo será, a ver, junto a Courtois y Borja Iglesias. Ahora con lo que ha crecido, seguramente pues sea también otro, ¿sabes? Sea otro de los cabezas. Pero que, bueno, ya, es que además Dux al final ha avanzado y ha acabado siendo muchas cosas, porque entre otras cosas compraron un equipo de fútbol. O sea, como el femenino. Tiene, claro, el Madrid, ¿no? Y el Logroño. El Logroño femenino. Entonces, Logroño. Bueno. Pero bueno, que a nivel eSport puro y duro, me refiero, pues en NBA 2K tienen a esos dos representantes, que son los únicos que están en la NBA 2K League. Pues bueno, a ver si sales pronto en esta revista. Ojo, y aprovecho y hago mención en la Casu League, que es una de las dos competiciones que todavía estamos jugando. Hemos quedado terceros en la regular season, que la semana que viene empezamos los playoffs, y tenemos al MVP, que es Minde, de la competición, que por cierto no es español, es lituano, así que no podría estar en esta lista, aunque estuviera con nosotros. Es el MVP, es el máximo anotador, y luego el pivot, que es Rincón, está como mejor defensor de la competición. Así que miembros de Recreativo Thunder han recibido sus premios. Hay alguien representando. Ole, ole. Pues bueno, vamos con otro top de esta revista. Y es que también en el día de ayer sacaron los top streamers de Twitch en 2021. A ver. Top 10, ¿eh? Más... Pero españoles otra vez estamos hablando, ¿no? Sí, es de la Forbes. Vale, vale. Pero vale. Incluye la virtual. Está en claro ya. Creo que sí. La Forbes es España, es una revista española. Yeah. Solo España. Yeah. Top 10, un youtuber de la vieja escuela. ¿Me queréis decir alguno? Un Sumer. A ver, aquí hay cuatro que ya del tirón están: Auron, Ibai, Rubius y Gref. Y Gref, ¿no? Y Juan Gref. Gref, perdón, que no Gref. Me salía. Gref. ¿Cuál crees que esos cuatro están seguros? El top 10 de la vieja escuela. Youtuber antes de streamer. ¿El 10, Canecro? Está arriba está Auron, seguro. 2021 estoy hablando, ¿eh? No, estoy hablando del top 10. Vamos a empezar por el top 10. Vale, empieza. ¿Auron? No. ¿No está arriba, no? Sí está arriba, pero te estoy diciendo el top 10. Ya, bueno, pero es que la posición exacta... Bueno, es que lo sabemos. Youtuber de la vieja escuela. El más antiguo, el 10. Esto también es muy complicado. Vasco, padre de Estados Unidos. Luzu. De 2021 estamos hablando, ¿eh? Lleva creando contenido de hace más de 10 años. Y ahora en su canal de Twitch juega todo tipo de variedad. Y ha creado una de las comunidades más grandes en 2021. Top 9. Es chica. Revelación este año. Bueno, el año pasado. Beijing. Vale. Por primera vez en el top 10 de streamer más seguidos, contamos con dos mujeres. Os hago otro spoiler. Y en 2021 ha sido el año de Beijing, que comenzó a hacer directo a finales de 2020 y se ha convertido en toda una referente en la creación de contenido variado. Top 8. No sé qué hace tan abajo. Y yo, Juan.
No. ¿No? No, y el juego no va a estar ahí dentro. El top. El Chocas. Bueno. Yo creo que debería estar yo, Juan, ¿eh? El Chocas, tío. Sí, el Chocas. Tiene que haber caído. Tiene que estar ahí el yo, Juan. No, y yo, Juan no está en el top. Es que yo, Juan, el año pasado no fue puntero, claro. No fue la leche. El año pasado Juan no fue ha sido. ¿Cómo que no? ¿Y qué es Marbella Vice? ¿Qué Marbella Vice entonces? Eso es verdad, ¿eh? Y Egolan. Egolan fue en enero de 2021. O sea, sí, da igual. No, porque estoy hablando de que en 2021 Juan se merece estar en la lista, pero. Claro. No está, pero está el Chocas. Modo, para tenerlo claro, ¿la lista sigue algún parámetro objetivo de número de espectadores totales? Claro, Los que más han crecido. Y no estoy yo, por ejemplo. Los que más han crecido, claro. Vale, pues ya está. Claro, entonces sí. Pues ahora llega el Chocas, que no es para nada una sorpresa, pero lo veo muy abajo, la verdad, porque en 2021 fue la gran revelación. En 2021 el Chocas salió nuevo. Es que en enero de 2021 salió el... Egolan. No, y lo del clip ese de LeBron. Claro, y lo de esto claro, no es un es juego. Lo mismo, es de claro. Lo de esto no es un juego salió en enero de 2021. Claro. Con Egolan. Sí. Bueno, no sé. Pues tenemos ahí a Chocas en el top 8. Top 7. Este me sorprende porque... Bueno, no me sorprende, es verdad. Fue en 2021. Streamer que se fue de Twitch a otra plataforma y ha vuelto. Español. De Málaga. Y si fue a otra plataforma y ha vuelto, tío. Sí. ¿Eh? Lolito. Lolito, es verdad. Conocido por ser un jugador con mucha puntería en juegos de shooter. Son mentiras. Lolito volvió a Twitch en 2021, tras pasar por Facebook. Es uno de los dueños del Club Giant y ha logrado crear una comunidad muy grande alrededor de su figura. Pues sí que es verdad que volvió a Twitch y ha sido de los que más ha vuelto a crecer, porque se esperaba mucho a Lolito en Twitch otra vez. Próxima persona en el top, otra mujer. Cristinini. Obviamente. Cristinini me sorprende porque yo creo que 2020 fue el año de Cristinini. Pero bueno. También fue el 21 también, Sí. Es que el rol que hace ella es muy bueno. Sí. Y eso le subió mucho. Su carisma, o sea, su personalidad. Sí, es la mejor streamer como chica de España, para mí es la mejor. Sí. Y se relaciona con eso, con las series que ha hecho, las numerosas series de varios creadores de contenido. Pues se le asimila a eso. Uh-huh. Así que, bien, merecido el top. Y sí. Nos quedan 5. ¿Quién cree que es el quinto? Es que los cuatro quedan primeros... los cuatro primeros, que ya sabréis quiénes son, pero ¿quién es el quinto? Español. Sí. Sí. Os voy a decir, otro veterano de YouTube. ¿Auron? No. ¿Auron es el uno? No, menos 13. No. ¿Necro hemos dicho que estaba ahí? No, no está. Sorpresa, también no esté, que no esté Necro. Es amigo, muy amigo de uno de los cuatro primeros. ¿Ángel? Y es de la. No, es de la vieja escuela. También es amigo de Mangel. Entonces Alesby también. Es que fue el creador de Egolan. Claro. Sí. Es normal. O sea. Y no sé si el año pasado jugó algo de más. No. Creo que fue conocido también porque en 2021 también lo seguía petando Among Us y lo jugaba con los más grandes. Alesby siempre estaba. Claro. Entramos en el top 4 ahora. Alesby yo creo que se merece ser quinto porque siempre, o sea, mínimo tiene 20.000 viewers, siempre. O sea, Alesby es uno de los grandes de YouTube de toda la vida. Pero entramos ahora en el top 4.
entre los cuatro que hemos mencionado antes. ¿Quién creéis que es el cuarto de ellos? Gref. ¿Gref? No veo. No, no creo, ¿no? ¿Cómo va a ser Gref no. si tiene el directo más visto ¿Es de la Auron historia? O Rubius. No, pero a ver, no. pero de 2021 no. En 2021, no ha crecido tanto. En 2021, bueno, ¿estuvo el streaming ese? En 2021 Gref mostró la skin de Fortnite. Ah, vale. Sí, por eso, te está muy alto. Está claro, es Ibai. Porque Ibai ha crecido mucho en 2022. Ibai en 2021 hizo bueno. la velada de boxeo. Sí. Y ya está. Y la Copa América. La batalla de los globos. ¿Los globos fue en 2021? Sí, pues creo que en noviembre, diciembre, creo, no sé, no sí. sé qué más. Vale. Pues Ibai, gracias a los numerosos eventos que ha realizado durante todo el año, desde la velada de boxeo hasta el Mundial de Globos, correcto, Ibai ha logrado afianzarse como uno de los grandes influencers a nivel nacional. Ahora mismo yo creo que estaría en el top 1, sin duda. Top 3. Auron, Rubius o Gref. Rubius. O Auron, no sé. Me decepcionáis. Rubius es mi streamer favorito. Pero no es Rubius. Sí. Pero Rubius desde que entra en Twitch no se le ocurra. No hace eventos que diga voy a preparar algo gordo, tal y cual. Sí, la apertura de Pokémon que fue la puta hostia. Sí. Pero es que no hace. Rubius, entre comillas, entiéndase, se ha acomodado. Llega, abre, patrocinio, tal y cual, no sé qué. Y sigue una misma línea tranquila. A mí Rubius me encanta porque es la variedad, tío. Claro, claro, la variedad, sí, bueno, sí. Sí, pero yo prefiero él más no depende, que claro, Rubius. Él no depende de promociones. Claro. A él a lo mejor le llega el God of War a su casa y le dice, va a llegar el God of War a mi casa, me voy a quedar ahora 10 horas aquí en directo reventándolo porque me lo han enviado. Claro. Y le da igual, no busca, que eso también es la parte buena, no busca números, no busca dinero, es que no lo necesita. No es a lo mejor otros streamers que le parece el GTA una mierda y se llevan en GTA 200 horas que están hasta las narices ya de poner voces. Sí, sí. Allí dice, hoy qué quiero, abrí sobre, abro sobre. ¿Qué quiero mañana? Among Us. Pasado que me llega el God of War o el de la Sofá, pues hago un directo de la Sofá y ya está. Y Hablando de abrir sobre, va a haber pronto una nueva apertura con el Chocas 2, con Lucas Pérez. Ah, el Cádiz ha subido una foto de Rubius y Lucas juntos. Y van a grabar, no sé si va a ser un stream o un vídeo, juntos abriendo sobre. No sé. No veía yo a Lucas Pérez así. Yo tampoco. Pero desde que se relacionó que hablaba igual que el Choc, ahí está. Pues eso. Top 3 Gref. Que consiguió el stream más visto de la historia con 2,5 millones de personas. Me pareció increíble. No sé ni cómo lo hizo porque yo fue mostrando una skin de un juego. No, pero Gref. Es el tío que más sabe crear hype. Claro. De toda la plataforma de la historia. Y te le llama el contador, el contador y todo lo que tú quieras, compadre. Pero no te tiene 20 minutos ahí con contadores puesto y tú como un gilipollas mirando la pantalla. Y tú dices, señores, no sé qué, y el editor está preparándome el vídeo y la gente, y pone 10 minutos más y la gente se queda 10 minutos más. Y no solo 10 minutos más, viene más gente todavía. Sí, sí. Es el tío para mí que, en cuanto a creación de contenido, es un tío que maneja las los timings y maneja las masas como nadie ahora mismo. Sí. Yo para mí es un acierto total de Red Bull de haberlo fichado. Un acierto total. Encima este año ha retransmitido el Gran Premio de España de MotoGP. Ya que efectivamente, que ha cogido hasta una moto y todo, sí. Sí, encima, claro, yo fui a Jerez y cuando pasé por la moto no sabía que era de Gref. Y dije, hostia, que era de Gref, me caché en la más. Pero Gref. Y lo vi conducir y me sorprendió su forma de conducir, me encantó. ¿Pero retransmitió en la carrera? Retransmitió solo el domingo, o sea, las carreras. Sí, en su canal estuvo con un par de ellos más retransmitiéndola. Sí. No me había enterado. Pues bueno, top 2: Rubius o Auron. Rubius. No sé, eso, no sé. Top 2: Rubius, Auron. Creo que es Auron. Es Rubius.
Dinero de Auron. No, no, Auron con el roleplay está en la brecha. Bueno, de Rubio ya hemos hablado, vamos a hablar de Auron. Que la diferencia es 6 millones, 600.000 seguidores, ¿eh? O sea, Auron ha conseguido 600.000 seguidores más que Rubio. 11,7 millones Auron, 11,1 millón Rubio en 2021. En 2020 era difícil de superar porque Auron en 2020 hizo la serie de GTA Roleplay de Spine RP. Que hizo famoso a Reborn, a Socer, a un montón de estas guitarras que es conocida. Y bueno, pues en 2021 llegó Marbella, llegó Tortilla Land. Sí. Auron ha sido en 2021 serie. Claro. Sí, serie. Tiene mucho público infantil. Es normal que haya crecido tanto. Claro. Me hizo gracia un día. Lo estuve viendo el otro día en una carrera de GTA. Y Auron se metía con el Rubio hace 20 años, o sea, cuando subía la prueba telefónica que le decía Justin Bieber. Sí. Y le contestó Rubio, sí, pero ahora al que le ven niños es a ti. Claro. Se ha hecho con un público muy de niños. Sí. Demasiado. Sí, para hacerse con un público de muy de niño, ha llegado a tener una cantidad de suscripciones inhumanas. Sí. ¿Sabes? Es decir, un número, no recuerdo cantidades, pero creo que 54.000 suscripciones, que eso es una barbaridad. Es decir, de hecho ha sido, yo creo que el año pasado fue uno de los que más dinero ganó en la plataforma. Casi 1,5 millones en el año o algo así, o 1.200.000. Fue una locura, es decir, porque además se filtraron junto con XQC lo que cobraban y todo rollo, ¿sabes? Es decir, que a pesar de tener un público muy joven, la monetización del canal es la leche. Sí. Pues sí, nos quedan tres tops y terminamos. Vamos con los top 5 productos más vendidos de Steam en mayo. ¿Cuál crees que es el primero? Productos, puede ser videojuegos, DLCs, la Steam Deck. ¿Cuál crees que es el primero? ¿Puede ser Steam Deck? Pues no. Porque me gusta que me lo digas porque yo también pensaba que era Steam Deck, pero no. Claro, porque eso es muy caro y mucha gente lo reclama. Pues así. Y hay que desembolsarlo del tirón, ni hay pago fraccionado ni nada. Del tirón, la manteca. Sí. Para hacer un videojuego que es el V Rising. Obviamente el V Rising. Un millón de descarga. Sí. Top 5, My Time at Sandrock. Top 4, estoy harto de verlo en los top, FIFA 22. Top 3. Porque sí, porque sí. Que nos pagan ya sabes. Top 3, Elden Ring. El 2 la Steam Deck y el 1 el V Rising. La verdad es que me sorprende un poco. Yo esperaba al principio que estuviera la Steam Deck en el top 1, pero me sorprende que siendo tan cara y algo tan nuevo esté ahí en el top 2. A mí me sorprende mucho. He hecho mucho streamer incipiente. Sí. ¿Os la compraréis ustedes? Yo no creo porque no estoy enfocado tan. Yo hago mi directo, que ahora he pasado de hacer los directos nada más directamente desde la Play sin poner cámara ni nada, a poner la cámara y es un paso. Sí, es un paso. Es un paso. Así que bueno. Pues vamos con el penúltimo top, que son los juegos más vendidos de Switch hasta la fecha, porque ha hecho una actualización ahora recientemente en Nintendo Switch de la lista de los 10 juegos más vendidos hasta ahora. Top 10: Ring Fit Adventure, 14,9 millones. Es mucho, 14,9 millones. Y es como, yo creo que en su tiempo con el Wii Fit. Sí, imaginaos los dos de arriba. Claro. El 9, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, 14,53 millones. Ese me ha sorprendido muchísimo. Fue muy vendido, yo me esperaba más arriba. Muchos niños.
Sí. El que está antes de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee, cualquier que lo comenté hace poco de que fue de los más vendidos en febrero. El Kirby. De Kirby. ¿No? Pokémon brillante, o sea, diamante Diamante brillante brillante. y perla reluciente. 14,65 millones. O sea, 100.000 copias más que Let's Go. Más arriba tenemos un Super Mario. El Odyssey. Hay cuatro Super Mario por ahí arriba. ¿Cuál crees que es el que El está Odyssey. el más abajo? Lo ese está más abajo. El Super Mario ese de 3DS. Ah, no, el 3D Land. No, 3D Land no puede ser. ¿De qué estás ¿O sí? hablando? Estamos hablando de la venta de De Nintendo Switch. Switch, ¿no? Switch. Sí. Digo, Sí. es que me equivoco. El último que han sacado, que es de Bowser Ese Fury. tiene que estar el Mario & Rabbit. El cuarto es Mario & Rabbit. Pues no, no está ni en la lista. No, muy mal. Y mira que es barato, ¿eh? Sí. Y ahora lo recomiendo. Si no lo habéis probado, probadlo. Que además este año sale el 2. Sí. Un juego muy gracioso, para echarle un ratillo. Pues el Super Mario Party. Ah, bueno, no tiene sentido. Con Pero Super 17 Mario con... Party ¿de qué año es el último? 2010 y... Ahora ha salido el nuevo, que es el Superstar, ¿no? Sí. Creo que es Ah, Superstar. 18, 19 o 19. De antes de la 2019 pandemia, ¿eh? por ahí, no Sí, sé. es de la época de Mario Kart, desde hace años, ¿eh? Hace Sí. muchos años, ¿eh? Claro, por eso. Ah, vale. Vamos, lo tengo yo aquí. Sí, que te vino con la Switch, ¿no? Sí. ¿Y cuándo te la compraste? ¿2019 por ahí? Sí, finales de 2019 me la compré yo, la Switch. Pues ahí está. Por eso. Más arriba, otro juego de Super Mario, el Mario Odyssey. Que me sorprende porque creía que estaba más arriba, pero tiene Yo también. 23, Bueno, mira, me he equivocado por un puesto. Yo había dicho el Mario 23, Odyssey. 23,50 millones. No, 23 millones y medio. Que ha vendido, ¿eh? Sí. Sí. Arriba, el tercer juego de Pokémon. Está claro. Orfeo. No. Orfeo. ¿No? Es muy reciente, tío. El no es el Claro. espada y escudo. Espada y escudo, claro. Ah, Escudo. vale. El Es que era Arceus, Arceus ¿no? lo superará, supongo. Seguro. 24,27 millones. O sea, le saca casi un millón de copias al Mario Odyssey. Me parece increíble porque el Mario Odyssey es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch. Pero Pokémon es Pokémon. Top 1, 2, 3, 4. Nos quedan 4. ¿Cuál crees que es el cuarto? Hay cuatro juegos que son muy tops. Así que uno de los cuatro tienen que Supongo que ser. será el 1, yo creo que tengo una idea de cuál puede ser. El laberinto de Wild está ahí. Estará por ahí. ¿Cuál crees que es? ¿El Mario Kart 8? No. Debería estar más arriba el Mario Carucho. Es el Breath of the Wild. ¿El ¿En serio cuarto? está ahí? Yo pensaba que Yo estaría creía más que era el arriba. 1, ¿eh? Yo creía que era el 1. Pues está ahí el No. cuarto. Y tiene 2 millones de copias más vendidas que Pokémon Espada y Escudo. Después, el siguiente, el top 3, le saca otros 2 millones. ¿Cuál crees que es? Mario Kart. ¿El car? ¿No es el car ahí? No. No, no puede ser. ¡Splatoon! No, Splatoon no hay ni uno en la lista. ¿Tampoco? ¡Joder! ¿Tampoco? ¿Qué va? Y parece una tontería, y son franquicias que vienen a menudo, tío, y no, no, no. Es que seguro que no os estáis acordando de él, pero es muy lógico. El FIFA. No. Super Smash Bros. Ultimate. Ah, coño, Ah. es verdad, No, sí. bro. El más bueno Ultimate. 2 millones más que el Breath of the Wild. Pero es que Sí. ahora viene, que yo me esperaba que este era el top 1. 10 millones de copias más que el tercer puesto. ¿Cuál crees que es? Yo Me no la creo voy que a... sea Mario Kart. No creo Yo que creo sea. ¿Estás diciendo que es el Mario Kart? Yo creo que el Animal Crossing tiene que ser el primero. Puede ser Animal Crossing. Pues lo he dicho. Es el juego que me esperaba que estuviera el primero, pero no, está en el segundo. Animal Crossing New Horizons. Animal Míralo, Crossing, míralo. claro. Yo Míralo. me esperaba que estaba el primero, ¿eh? Pero No. bueno, me ha flipado, Qué claro. va. El primero es el que queda, ya lo habéis dicho. Mario Kart 8. Mario Kart 8 Deluxe. Es que claro, a ver, es que mucho Absurdo. es el origen. Mal que no saquen el Mario 9, tío. El Mario Kart 9, es Claro, absurdo. pero una cosa, muchos lo dicen, y encima,
han puesto que va a poner circuitos extra, es que es normal, porque Mario Kart 8 Deluxe es, como así decirlo, la gallina de huevo de oro de Nintendo. Sí. Muchos lo dicen. Por eso ya pensaba yo de que va a ser sí o sí en el número uno. Me sorprende porque 45 millones de copias, ¿eh? Y tiene el top 3, 28. El próximo Mario Kart no lo van a sacar hasta que no haya una nueva consola. Porque tiene que ser vende consolas de la próxima. Vamos, igual que como GTA V, que se sigue jugando. Va a estar para bastante rato, hasta que saquen una nueva consola. Bueno, pues vamos con el último top, con los juegos más vendidos de mayo en España. ¿En España? Sí. Mayo. El top 10. El juego de siempre. El FIFA. Va a estar en cualquier sitio. En todos sitio. Los tops está el FIFA. FIFA para la Switch. En el top 10. Y eso que en mayo... Es uno, en mayo o en el mes anterior, no me acuerdo, era uno de los que regalaban con el Plus de la Play. En mayo. En mayo. Pues de los más comprados. O sea, este, los más vendidos. Este me regalan el God of War. Me regalan el God of War. En PlayStation Plus. Tío, ¿cuánto está la suscripción ahora de la PlayStation Plus? Ahora cambia, a mediados de junio cambia. Claro, eso sería ideal hablarlo más adelante porque ahora mismo hay un cacao, hay 3 suscripciones ahora, la básica, la premium y la no sé qué. Sí, porque se juntan la básica, la extra y la premium están. Sí, sí, y es un poco cacao. Se va a poder jugar a los juegos, a la mayoría de juegos, de 1 a 5 horas dependiendo del juego para probarlo, te van a guardar el progreso por si realmente te gusta y luego te lo quieres comprar. Está ahí la suscripción un poco rara, todo ahí un poco raro. Yo ahora en verano que tengo más tiempo quiero volver a jugar a Play 4 porque es que he estado un año sin tocarla. O sea, quiero volver a pasarme uno de mis juegos favoritos, que no lo metí el otro día en el top porque se me olvidó, que es el Red Dead Redemption 2. Oh, me parece uno de los mejores juegos de la historia. Y me gustaría volverme a pasar entero. Pero es que tú te metes ahora, después de haberte pasado el juego 80 veces, y sigues haciendo cosas nuevas, tío. Tengo ganas de volverle. A mí hay algo que no me gusta: que sea tan lento, tan direccional, en el sentido de. De hecho, yo lo dejé casi a media, lo dejé a un. 2/3 del juego lo dejé. Porque yo no podía estar, tío, el no tener caballo y 2 horas hablando y tú así con el mando así en plan ¿pero vamos a llegar ya hoy o cuándo vamos a pegar tiros o qué vamos a hacer? ¿Sabes? Y eso a mí es algo que, por ejemplo, me sacó de quicio. No terminé Red Dead Redemption 2 por lo mismo, porque me faltaba ritmo, me faltaba... ¿Sabes? Tiempo. Claro, ese es el problema. Al yo tener poco tiempo tengo que seleccionar muy bien a qué juegos puedo jugar. Y estar tanto tiempo ahí... en un caballo contando historias y tal, me faltaba ritmo, me faltaba un poco más de ritmo al juego. Me pasó lo mismo, por eso he dicho ahora que en verano me lo quiero volver a pasar para disfrutarlo mejor, con tiempo. Vi que salió hace poco también, no sé si hace un mes o hace 2 meses, el Assassin's Creed Valhalla gratis en la PC Store. No sé, a mí no, Valhalla no. Creo que no. El Origin está ahora, va a estar gratis ahora para el Xbox Game Pass. ¿Y yo qué? Y a 60 FPS y todo. Y yo, pues yo no sé, que me dijo Wyman, el manager de Pokémon, y yo, ¿tú sabes que está el Valhalla gratis? Y yo, ¿cómo? Me metí desde el móvil, en el PC todo desde el móvil, y ponía Assassin's Creed Valhalla gratis. Me lo descargué y lo tengo en la Play descargado. No he tenido tiempo de jugarlo, pero lo tengo gratis de ahí descargado. A lo mejor muchas veces sale en bus, de hecho ya te queda el juego para ti, ¿eh? Yo alguna que otra vez he hecho alguna de esas ahí gordas. De hecho, creo que una de ellas fue con el Dirty 5, que salió antes de que saliera en el Plus, que hace poco salió en el Plus. Pero lo regalaron y tal, ahí hubo ahí un par de horas de impact, que quien entró se lo llevó y de vez en cuando se le escapa alguna cosilla de esa. Pues mira, y lo tengo gratis. Así que le daré este verano. Sí, y los búhos es que son impresionantes porque yo tuve se está escuchando, sé que se silencia esto. Jugué a pues con el PlayStation Plus durante un mes gratis. O sea, a mí se me ha acabado un mes, no lo pagué y hubo un mes gratis sin pagar. No sé si son cosas de Play o no sé.
No suele pasar, ¿eh? Ya. No suele pasar, ¿eh? No dan cuartel, ¿eh? Pero bueno, ahí son bugs. Pues seguimos con los juegos más vendidos de mayo de 2022. El top 9, también de Nintendo Switch. Just Dance 2022. Sí, he sentido. Top 8, también estuvo en el top anterior, el de abril. Minecraft para Switch. Uh-huh. Se sigue vendiendo 10 años después, increíble. Iba a seguir vendiendo. Sí. Top 7, también estuvo en abril. En el top 1. Kirby, ¿no? En abril, ¿cuál fue? ¿El Kirby este? Kirby, sí. Mira, pues Kirby, se ha vuelto al top 7, pero mira, un mes ahí que se sigue vendiendo de los tops. Uh-huh. Top 6, sigue a lo suyo, no sé cómo no le adelanta Mario Kart. Animal Crossing New Horizon. Uh-huh. Es un juego que en Japón, sí. Yo creo que en Japón lo tiene todo el mundo. Tú entras en cualquier casa de Japón y tienes el Animal Crossing, ¿eh? Es increíble. Y en España, en España es muy querido el Animal Crossing. Sí. Top 5, uno que le gusta a Jonah, el primer juego de PlayStation 5. A ver, el primer juego. Ah, el Gran Turismo. No. Sí, el Gran Turismo 7. ¿El Gran Turismo 7? Sí. Ah. Primer juego de PlayStation 5 ahí de la lista. Ostras, pues qué bien. Que se siga vendiendo. Y top 4, ahora entiendo por qué no está el Animal Crossing. Mario Kart 8 Deluxe en el top 4. Uh-huh. Ahí, lo entiendo porque como sacaron lo de las pistas nuevas y demás, pues ahí está. Yeah. Top 3, ahí sigue en el top, ¿eh? Creo que en abril era el top 2. ¿Lo recordáis? ¿El de Ring? Leyendas Pokémon Arceus. Ah, sigue ahí, tío. Sigue ahí. Top 2. Madre mía. El segundo y único el de la Play 5. O sea, solo hay dos. Y este es el segundo puesto. ¿Exclusivo de Play 5? No es exclusivo. No es exclusivo. Pero no está en Switch. El del Ring. No. Elden Ring no está en el top, no sé por qué. Qué raro. Ya en mayo no juega nadie, me parece. Ni idea. Es el Sifu. Ah, ostras. Mira. Está bien. Ese habla muy bien y a mí no me. Atrae. ¿No lo has visto? No lo has probado. No, he visto vídeos, pero que no me atrae. Ah, no. Chulo, y habla está... muy bien, ¿eh? Y habla muy bien. En el primer programa hablamos de él. De este que te vas haciendo viejo si te pegan, ¿no? O algo de eso. Sí. Si te mueres, subes de año. Uh-huh. Y en el top 1 está clarísimo. Un juego que ha salido en mayo. ¿Horizon? No. No. No te creo. No te creo. Sí. El Nintendo Switch Sport. Pues a mí me sorprende, tío. Bueno, me sorprende porque yo pensaba que el cambio de Wii, de esa Wii familiar al tema de la Switch, no iba a triunfar igual. Igual la nostalgia también ha tirado, claro. Sí, también. Bueno, pues ahí está. ¿Queréis añadir algo más? Porque no terminamos ya aquí, ¿eh? Es el podcast más largo que hemos hecho. ¿Cuántas horas más o menos? 2 horas y 25 minutos. 2 horas y 25. Claro, yo por cosa la radio, una coletilla, yo por dejar una coletilla que por muchos palos que le dé al Pokémon, de la Switch es el único juego que ahora mismo sé que me voy a pillar seguro. Uh-huh. Porque son seguros. Yo también, yo el que más ganas le tengo este año. A ver, yo quiero añadir una cosa, y es que anoche, creo que fue anoche, se puso un nuevo tráiler del Fórmula 1 22 que sacaban no solo las nuevas, por así decir, las modificaciones de los nuevos circuitos, también el, por así decirlo, el F1 Live, que para mí no me gusta, o sea, parece un Sims, literalmente, o sea, un Sims, y también dicen que es un, como así decirlo, un IKEA Simulator,
Y para mí no sé qué hace un juego de Fórmula 1, que es esto hace entre Fórmula 1, que el año pasado era, lógicamente, un Fórmula 1, aunque un poco como si fuera Ultimate Team, y ahora este año implementa como si fuera un sim. Entonces, para mí me quita la seriedad de todo al juego. O sea, me parece bien la idea, pero a mí no me convence. Porque ese tema iba enfocado a sobres y tal también, ¿no? En algo que han metido en el Fórmula 1 este año va enfocado también a ultimate, sobres y algo, ¿no? Creo que es, bueno, sobres no, pero puede ser. No, yo creo, yo había visto algo tipo en plan Food Champion, pero con Fórmula 1. Sí, con, pero que gastar sobrecitos. Sí, con no solo con pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 de 2021 en ese caso, sino también leyendas como por ejemplo Schumacher, Patton y muchos más. Rosberg también está. Así que sí. Pues terminamos ya por aquí hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Tendréis el podcast resubido tanto en mi canal de YouTube como en la web de Hispanidad Radio. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, si el jefe nos dice que sí, porque tenemos ahí el rocío de por medio. Así que a lo menos nos vemos el miércoles otra vez aquí o ya en la radio, como siempre. Despedidos ustedes, Carlos. Un placer. Pues nada, gente, muchísimas gracias a todos los que echáis ratillo con nosotros. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por haberme invitado y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Prieto. Nada, nos vemos la semana que viene. Segundo programita, pues no hay dos sin tres. ¿Jonah? Pues ha sido... no es como la radio, pero ha sido igual de entretenido y espero que la semana que viene sea, como siempre, más y mejor. José. Que se me había cortado aquí un momento la conexión. Que me lo pasa muy bien, espero estar aquí la semana que viene y que ha sido muy divertido, la verdad. Ha sido un placer. Vamos a hacer una raid por ahí, ¿no? Sí. ¿A quién se la hacemos? A ver, yo tengo sugerido a uno. Si quieres te lo apunto por el chat. Por los chat. Dos. O se lo haces tú creo. Mismo. No, yo no puedo hacerlo. Vale, o sea, no puedo hacerlo. Ya lo he comprado en varios canales que no se puede hacer. Vale, vuélvelo por ahí. A mí me gustaría que le hagas más la raya a Crystal Eye, ya que ella está jugando a... Bueno, está jugando ahora a Hollow Knight, pero ella le gusta hace también otro podcast cada, por así decirlo, domingo, haciendo podcast de videojuegos también, como nosotros, así que también estaría bastante bien. Vale. Estaría guay hacerle una raya a ella. Perfecto. Pues si tienes Twitch abierto, hazle click ahora y me lo pasas después, ¿vale? Vale, decir mañana que hay un directo en el canal de Foro Huelva, ¿vale? Estaré analizando la temporada del Sporting de Huelva, hablando todo de lo vivido en la Copa de la Reina, la posible salida de Cinta al Atlético de Madrid, que ya os digo que sí, que se va a ir. Y muchas cosas más, así que mañana directo en Sport Huelva y nos vemos la semana que viene en mi canal, aquí mismo, y en Hispanidad Radio. Chao, nos dejo con Christy Life. Chao, 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 chao. Vale, parece que está haciendo el ride. 5 segundos, 3, 2, 1. Right now. A ver. Ya está. Let's go. Bueno, está bien, ¿no, señores?